¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a un programa más de apertura de mercados americanas. Estamos en la preapertura, son las 3 y 2 minutos, en directo en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es José Luis García, soy analista independiente, trader profesional y CEO de Enbolsa.net, y voy a estar con vosotros durante toda la sesión de la tarde hasta prácticamente las 4 y media, incluso un poquito más. ¿Y qué vamos a hacer? Pues analizar los mercados, como hacemos siempre en nuestros directos de YouTube, pero hoy enfocado todo hacia los mercados americanos. Veremos los índices más destacados, así como las materias primas y las acciones norteamericanas que hemos visto para todos ustedes, y también todas aquellas que ustedes nos vayáis dejando para que analicemos. Le tenemos que dar la bienvenida a Carlos Izaguirre desde Perú, que nos saluda, así como Manuel Corona desde Colombia, Bogotá, también, que nos da la bienvenida. Perdón, Alberto Torres, que nos saluda desde Colombia, Bogotá, desde Uruguay. Nos saluda también nuestro amigo Ulises. Buenas tardes para Emilio, para Rodolfo Franco, o Diego Siza desde Colombia, o Joan Olivares. A todos, muy buenas tardes. Os saludamos desde aquí, todo el equipo de Enbolsa.net. Encantados de teneros en directo, un programa más con todos nosotros. Y como saben, tenemos que empezar por lo primero. ¿Y qué es lo primero? Pues analizar el informe de preapertura, o ese informe de que nos ofrecen desde Audio Mercados en la preapertura, hablando sobre la situación macroeconómica y sobre las noticias más relevantes que tenemos que tener en cuenta. Pero antes, la advertencia legal. Ya saben que Enbolsa.net es un portal web de información y formación financiera, y como tal no tiene obligación de estar inscrita en la CNMV, no puede considerarse una empresa de asesoramientos financieros ni una EAFI, ni puede realizar asesoramiento ni gestión directa o activa indirecta o indirecta de terceros, de los activos de terceros. Por lo tanto, Enbolsa.net y las personas relacionadas con su proyecto no nos hacemos responsables de las pérdidas que ustedes puedan surgir como resultado de la confianza que ustedes depositen en la información que les vamos a ir suministrando durante todo este programa y durante todos los análisis y los invitados que aparezcan en el mismo. Así que nos metemos ya, prácticamente sin género de dilación ni pausa ninguna, a buscar aquellas oportunidades más interesantes. Muy atentos al euro dólar, porque está en zona pivot point S3, soporte 3 muy bajo, y además en zona 0,0. Así que desde ahí, rebote al alza a la vista para el euro dólar. Estén atentos porque es de lo primero que hemos visto y lo primero que tenemos que tener en cuenta para la operativa del día de hoy. Nos metemos en el postcap de previa apertura de Wall Street con nuestros amigos desde Madrid de Audio Mercados. A pesar de que el profit warning de Apple supone la primera gran advertencia empresarial y económica del impacto del coronavirus, analistas de momento tratan de quitar hierro al asunto. Goldman Sachs habla de tan solo un problema temporal, Morgan Stanley sigue recomendando comprar sus acciones y JP Morgan defiende que en cuestión de números el recorte de previsiones no es ni mucho menos importante, se trata más bien de una cuestión de puro sentimiento. Esto es Audio Mercados, buscamos todas las claves de la sesión de Wall Street, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente. Eso sí, con unos futuros que de momento apuntan a caídas amplias en la apertura de la sesión de Wall Street, la primera de la semana, tras el cierre de ayer por el festivo del Día de los Presidentes en Estados Unidos, lastradas las bolsas por la incertidumbre que ha generado el profit warning de Apple por el impacto del coronavirus, convertida ya en la primera gran empresa que recorta previsiones por el avance de esta epidemia. El fabricante de iPhones admite que está encontrando dificultades para reanudar la producción en sus plantas y en las de sus proveedores en China, tras el cierre de las fábricas de las últimas semanas por el avance fuerte del coronavirus, lo que le ha llevado a recortar el pronóstico de ventas y de producción de iPhones para todo el año y también el pronóstico de ganancias, en especial para el primer trimestre. Un duro golpe sin duda para la compañía después de que en el tramo final de 2019 volviese a conseguir superar expectativas con sus ventas de iPhones, una tendencia que ahora probablemente se va a ver interrumpida. Aún así, analistas no se muestran demasiado preocupados sobre esta cuestión. Como decíamos, Goldman Sachs cree que es un problema solo temporal y aunque recorta previsión de
de ganancias para el primer trimestre y el segundo es solo leve y cree que recuperará niveles de producción en los siguientes trimestres. Morgan Stanley también mantiene intacto su pronóstico en este caso de ganancias para 2020 y 2021 y también su precio objetivo y dice que sigue recomendando comprar sus acciones más teniendo en cuenta la previsible caída esperada para hoy, al menos en la apertura de la sesión como enseguida veremos. Y es que seguramente más allá de los números se trata más bien de una cuestión de sentimiento, tal y como asegura hoy JP Morgan en una nota sobre el asunto con unos inversores que venían de casi empezar a rozar con la yema de los dedos el esperado rebote del crecimiento económico global gracias en buena parte al soporte de los bancos centrales y también a la relajación de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos tras la firma del acuerdo fase 1 de comercio a mediados de enero, pero que ahora ven cómo se disipa casi delante de sus ojos por la irrupción de un nuevo gran foco de incertidumbre como es el avance de la pandemia del coronavirus, que sigue creciendo además a medida que pasan los días y que deja ya un saldo de más de 72.000 afectados y casi 1.900 fallecidos. Sin duda se trata de la primera gran señal de advertencia, luz roja en el camino, ante un impacto económico que analistas esperaban fuese limitado, pero que parece estar llegando más lejos de lo que se vaticinaba. De hecho, la agencia Moody's ha asegurado hoy que el rebote del crecimiento podría también retrasarse en el tiempo por el coronavirus, ha recortado su previsión de PIB global en 2 décimas y para China hasta el 5,2% desde el 5,8% anterior. Un sentimiento que también está provocando caídas además para los rendimientos de los bonos de referencia en este contexto de aversión al riesgo, con los inversores buscando refugio también en los bonos, activos más seguros y que vuelve también de nuevo a estrechar la curva del rendimiento en Estados Unidos, con el rendimiento del bono a 10 años casi tocando el 1,5%, importante nivel de soporte que veremos a ver si mantiene, recordando en este caso de nuevo también el temor a que pueda haber un giro algo más brusco en la economía. Los inversores aguardan ahora evidentemente a más catalizadores de la economía y de los beneficios empresariales y en si el coronavirus puede o no también trastocar los actuales planes de la política monetaria en Estados Unidos con una Reserva Federal que sigue de momento en modo pausa, en tono neutral y que mañana presenta las actas de su última reunión. Importante sin duda, como siempre, evaluar el grado interno de preocupación ante el posible impacto sobre la economía y la inflación del avance del coronavirus, donde está también buena parte de mañana del foco de los inversores en esas minutas de la última reunión del organismo. Como decíamos, con unos futuros que vienen con caídas de 7 décimas para el Dow Jones, de 5 para el S&P 500 y de 8 para el tecnológico Nasdaq 100, eso sí son caídas algo más moderadas que las que hemos llegado a ver durante buena parte de la mañana. Con modo risk-off además activado en los mercados, el dólar está cayendo frente al yen una décima en 109,79 unidades, o sí con un dólar index fuerte que además está ampliando ganancias después de ese Empire State Manufacturero que ha superado expectativas anticipando un posible rebote de las fábricas en Estados Unidos en el PMI Manufacturero que vamos a conocer precisamente de febrero este próximo viernes. Dólar index 0,3% arriba en las 99,34 unidades. En el plano empresarial, como decíamos, después de ese profit warning de Apple, sin duda gran protagonista de la jornada, viene recortando pérdidas en preapertura. Ha llegado a caer más de un 4%, ahora se deja un 1,9% en estos momentos en movimientos de preapertura, después de esos tres informes de analistas, en este caso pronosticando un impacto menor al esperado. Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley. 1,9% abajo para Apple en movimientos de preapertura, ha llegado a caer más de un 4% y más de un 5% en su cotización en Frankfurt. En movimientos de preapertura también destacamos a Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos, en este caso en el lado positivo, sube más de un 5% en preapertura después de mejora de precio objetivo por parte de Morgan Stanley. Ha subido hasta en su escenario más alcista hasta $1,200 por acción desde los 650 anteriores, mientras que Bernstein también. Amigos, ya estamos de nuevo. Hemos escuchado ese podcast previo de apertura de mercados americanos. Ya saben que es un poquito más extenso. Lo pueden ver en nuestra página web de enbolsa.net o en el canal de YouTube de Audio Mercados. Pero nos vamos a meter ya en faena porque estamos ya mirando y escribiendo las primeras operaciones del día. Así que muy atentos porque hemos tomado ya dos posiciones compradoras en el neozelandés dólar y en el euro contra la libra. Así que vamos a meternos ya a ver esas operaciones y, como os decía, muy atentos al euro dólar. Bueno, amigos, ya tenemos nuestra Trading Station en pantalla, la Trading Station 2.6, ya lanzando las primeras ideas y posibilidades que nos ofrece el mercado. Y entre ellas tenemos que barajar, como veo, digamos, habría que diferenciar entre lo que son ideas de trading, o sea, ideas o planes estratégicos que no están activos todavía,
como es el caso del euro dólar o el caso del euro yen. Vamos a ver esas dos posibles operaciones, ¿vale? Y por otro lado, tenemos que ver aquellos activos que están abiertos y que nos permiten incorporarnos a operaciones interesantes. Tengo que darle la bienvenida a Edison Cartagena, por supuesto, que nos saluda desde Zuleta, Ecuador, a Carmen Sivas, a Carlos Fernández, a Alain Ripoli, Carlos Flecha o Aventuras Marcos Villas, y como a Enrique Llorente. Así que ahí, todos los que vayáis escribiendo en el chat de destacados, os daremos la bienvenida, por supuesto. Y los que queráis suscribiros al canal de YouTube, ya sabes, vais viendo, suscribid y os nombramos en directo en el programa. Pues vamos a fijarnos la atención en el euro dólar y el euro yen como posibles estrategias y dos operaciones abiertas, neozelandés dólar y euro contra la libra. Así que vamos a comenzar con las dos que ya están abiertas para que podamos incorporarnos a ella lo antes posible. La primera de ellas viene de la mano del euro contra la libra. Ahí la tengo en pantalla. Fijaros, el euro libra lo tenemos en un movimiento fuerte bajista y actuando el nivel, en el nivel en el que se encuentra ahora mismo, es el nivel del pivot point S2, soporte 2 de pivot point del día. Esa zona, como saben, es coincidente con la zona giro crítico 00, que es el 08300. Por lo tanto, ahí ahora mismo lo tenemos en 87, 82-87, y nos permite tomar una posición compradora por giro crítico y buscar un rebote al alza. ¿Por qué? Bueno, porque ya está excesivamente sobrevendido y está bastante desgastado en su movimiento del día. Y eso que el euro libra no es uno de los movimientos más potentes a la baja. Pero digamos, podemos decir que tiene dos ventajas interesantes. La primera es que está en zona pivot point S2, como podemos ver en el panel de información del timing de mercado. Y la otra es que nos dice divergencia sí. Fíjense cómo tenemos divergencia sí y zona de control S2. El potencial lo tenemos en 9 pip, que es justo el potencial que buscamos, ganar en aproximadamente unos 10 puntitos. Y no hay noticias cercanas. ¿Próximas noticias? No. Así que podemos aprovechar y a partir de ahí intentar tejer una tela de araña. Vámonos a colocar el gráfico de una hora para ver un poquito más el euro libra con un poquito más de perspectiva. Vemos cómo lo que ha hecho es perforar los mínimos, pero fíjense en el mínimo que dejó allá por octubre. Observen ahí, esa es la clave. Fíjense. Ese círculo que les acabamos de dibujar es un círculo de mínimos. ¿De qué mes? Del día 12 de diciembre. ¡Ojo! ¡Diciembre! Ya ni nos acordamos de aquella época, ¿verdad? Todavía no había llegado ni Papá Noel. Pues ahí lo tenemos, del 12 de diciembre un mínimo. ¿Qué pensamos que va a ocurrir en euro libra? Señores, que desde ahí ¡pa! Va a tocar y va a rebotar. ¿Por qué? Porque es una zona 0-0. ¿Por qué? Porque es una zona pivot point 2. ¿Y por qué? Porque es una zona de mínimos históricos anteriores. Señores, yo creo que es razón más que suficiente para que intentemos un giro crítico. Y podemos entrar, fíjense, en el nivel 1 y nivel 2. No hace falta entrar en más niveles. Nivel 1 y nivel 2. Nosotros hemos entrado en el nivel 1 ya. Ya estamos largos. Ustedes pueden entrar ya en 87. Y la segunda entrada en 77. Nosotros vamos a preparar la segunda entrada en la zona de 79 aproximadamente, porque creo que entramos en 89, así que vamos a colocar nuestra segunda entrada, la dejamos pendiente, entramos evidentemente con el mismo volumen que entráramos en la primera posición y en la orden la ponemos en 0,79. ¿Vale? Correcto, hay 0,8279. Bueno, pues ya vemos. Fíjense cómo tenemos las dos líneas aquí marcadas y las dos en la misma zona. ¿Qué les parece a Jesús Anguita desde Jaén que nos saluda? O a nuestro amigo Emilio o Joan Molero. O nuestro amigo Adán García, que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Adán, bienvenido y muchas gracias por suscribirte. Fenomenal, nos alegramos mucho de que estés con nosotros formando parte de nuestro grupo ya. ¿Qué le parece a David Sánchez y a Lorenzo Flores? ¿Qué le parece a AC3PO? Coño, parece que es de la Guerra de las Galaxias. ACG378 o Pablo Omar. O nuestro amigo David Moncada. Pues ahí la tenemos, una operación yo creo que bastante limpia, de suelo de mercado y dilatación del movimiento de extensión. Primera operación, Eurolibra, dentros. Pero vamos a ver la segunda, la otra que nos gusta. ¿Cuál es el take profit para los largos? Dice nuestro amigo Walter. Walter parece que es nuevo ya aquí, ding, don, ding, don, ding. Hemos dicho anteriormente, Walter, para ti, para todos los que seáis más nuevos o más novatos, los giros críticos normalmente, se lo decimos a nuestro amigo Juan Carlos Larios desde México,
normalmente buscamos un movimiento de 10 puntos. En este caso, además, no solo buscamos el movimiento de 10 puntos, porque es nuestra forma de trabajar, porque es un movimiento para 5 minutos medio de volatilidad, sino además en este caso hemos comentado que su ATR por 2, es decir, su volatilidad en 5 minutos es de 9 pip. ¿Ok? Así que 9 pip. Ya sabemos que todo lo que sea movernos entre 8 y 12, pues vamos a estar dentro del rango normal de volatilidad de este activo, el euro contra la libra. Esta mañana, si recuerdan, en la libra yen les dijimos la volatilidad es 15, por lo tanto vamos a buscar eso, unos entre 15 y 17 puntitos. Nos dio 25, o sea que imagínense. Vámonos a por la siguiente operación. Siguiente operación de la mañana, neozelandés dólar. Bonito, bonito ese neozelandés dólar. Vamos a verlo. Tenemos una fuerte tendencia bajista en el día de hoy. Rebote al alza con potencia del neozelandés, aprovechando esos datos relacionados con los tipos de interés, ¿verdad?, que vimos durante esta semana. Y desde ahí goteo, 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 coño, goteo hasta los mínimos anteriores. ¿Y ahora dónde estamos? Pues estamos en la zona de suelo del pasado día 10 de febrero. ¿Qué hizo ahí? Entró en el nivel 1, entró en el nivel 2 y rebotó y giró al alza. Por lo tanto, vamos a aprovechar zona de suelo más que vamos a colocar nuestros indicadores que tenemos en las plantillas de la Trading Station. Señores, recuerden, la Trading Station es una herramienta programada por Enbolsa para ustedes, seguidores de Enbolsa.net. Está hecho para vosotros. ¿Para qué? Para que tengáis las ideas en cada momento, que aprendáis a trabajar con el control del riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros gestionamos el riesgo, la Trading Station lo hace por nosotros. Ahí tenemos a Jimmy Roger, que nos sigue en el canal de YouTube. Cuando nosotros seleccionamos el riesgo, nos dice, ¿con cuánto quieres entrar? Quiero arriesgar un 2%, quiero arriesgar un 1%. Lo hace la Trading Station. Me da la idea, me coloca la orden, me pone el stop loss, me fija todos los parámetros que necesito para que la operación sea una operación óptima, ¿de acuerdo? Así que ayúdense, apóyense con las herramientas que Enbolsa les proporciona, herramientas para MT4. Luego veremos que es muy fácil pedir información sobre ello. Neozelandés dólar está en suelo anterior. ¿Cómo está el pivot point? Fíjense qué pedazo de indicador. Pinchamos ahí y nos marca los pivot point. ¿Y qué nos dice? Fijaros el pivot point S3. ¿Cuántas veces se ve un S3 a lo largo de un mes? ¿Cuántas? ¿Dos días de 20? ¿Uno? ¿Dos? Muy difícil encontrar un S3. Hoy tenemos uno. Ahí lo tienen, soporte 3, unido a los mínimos anteriores. Buena zona para que el precio tome un descanso y provoque un giro al alza. ¿Cuál es el problema de este activo? Fíjense en su volatilidad en este momento. La volatilidad del neozelandés dólar es de tan solo 5 pips. Observen, pivot point S2, camino del S3, y divergencia sí, me gusta. ¿Qué ocurre? Fíjense, en 59 minutos tenemos una noticia, evidentemente relacionada con el dólar, porque este es neozelandés dólar. Entonces, estamos en el momento de datos macro de los dólares. Así que fíjense, divergencia sí, posible rebote. Pivot point S2, S3 sí, nos gusta. Mínimos anteriores también. Y zona de giro crítico. Por lo tanto, señores, yo creo que es una combinación bastante aceptable. No sé cómo lo ve nuestro amigo Félix Gallardo o Andrea Romero, si les gusta, o Reni a luchar por el éxito, a ver si les gusta. Me van dando su opinión en el chat de destacados, pueden interactuar entre ustedes y también interactuar con nosotros. Así que vamos a hacer la entrada 1 y la entrada 2 también, la queremos, claro que sí, queremos la entrada 1 y la 2, como ya hizo, ¿verdad?, el pasado día 10 de febrero, que entró en el nivel 1 y en el 2. Muy bien, dos operaciones, ya estamos dentro de esas dos, neozelandés dólar y euro contra la libra. ¿Y qué dijimos esta mañana del euro, señores? ¿Quién se acuerda? Programa de la mañana, vámonos al vídeo, si te parece desde realización nos podemos ir al vídeo de esta mañana. Vamos a entrar en el canal de YouTube, le damos a actualizar ese vídeo, vamos a actualizarlo un segundo, que quiero ver una cosa. Ahí, y en el mismo vídeo hay una información muy chula, cuando bajen, tiene que aparecer, creo que debería aparecer, bajamos un poquito el vídeo, lo más destacado de la sesión. Operación de swing, operación de scalping en la libra contra el yen, explicación de la estrategia con opciones en el IBEX y las opciones destacadas. Ahí nos ha faltado el coffee box del día.
Bueno, pues lo incluiremos, pero fíjense, en el minuto 22 y 54 teníamos ahí justo la explicación de la libra yen, ¿vale? Vale, pues un poquito más para adelante, yo creo que hicimos el coffee, ahí, ¡ay, ay, ay! Paramos ahí, por ahí. Ahí hablábamos del CAC 40, un poquito más para adelante, ya no, sí, no, no, sí, sí, no. Ahí lo tenemos, pim, pam, pum. ¡El euro! ¡Ahí lo tienen! ¡Euro dólar! Esa operación es de esta mañana. ¿Qué dijimos? Vamos a verlo porque un poquito más para adelante la metemos. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Ahí la tienen! En directo, esta mañana, cortos en el euro dólar. Ahí lo tienen. Marcamos los objetivos, 1 y 2, ese soy yo cuando era más joven. Es decir, esta mañana, ahí lo tienen. Y abrimos una posición corta. Vamos a ver el gráfico del euro dólar, porque vamos a dar una señal ahora de largos en el euro dólar. Pero quiero que vean lo que hicimos esta mañana. Fíjense, esto es lo que ocurrió esta mañana, señal de cortos, y fíjense la mierda de puntos que cogimos con todo lo que dio, para que vean qué malos somos, por lo menos acertamos, ¿verdad?, en el recorrido y en el movimiento. Y ahora, ojo ahí, porque estamos ya dentro, estamos comprados en el euro dólar. ¿Por qué hemos comprado el euro dólar? Pues vamos a ello y seguimos aprendiendo. Bueno, ¿qué tal, Jefferson? ¿Te está gustando la sesión? Y nuestro amigo Alejandro Rodríguez o Alejandro Ru García. Victory. Bueno, esta victoria, por supuesto, victory dedicado a todos los seguidores del Coffee Box. Esta mañana fue fantástico, ¿ok? Vale, vamos a ver entonces la operación del euro contra el dólar. Ahí la tenemos, euro-dólar, giro crítico ya ha entrado. Posición abierta, ¿la ven? Euro-dólar, posición abierta. Dice mi amigo Oscar que hoy ya soy otra persona, claro, esta mañana estaba peinado y con chaleco, ahora voy con camisa ya y sin peinar, así que fíjense lo que es hacerse mayor. Bueno, pues ahí lo tienen, euro dólar 91% de acierto, posibilidad, y nos metemos largos. ¿Por qué nos metemos largos? Pues vamos a verlo, esto es al final, aquí nadie tiene ningún secreto, aquí está todo inventado. Nos metemos largos, ¿por qué nos metemos largos? Recorrido del movimiento a la baja del día de hoy, ¿queremos los cortos? Sí. Un poquito lo queremos, pero ya tanto, tanto, tanto tampoco lo queremos. ¿Ahora dónde estamos? Nos vamos a Pivot Point. Y fíjense, en la zona Pivot Point estamos en el Pivot Point S3. Yo un activo con Pivot Point S3 me da muchísimo respeto, ¿eh? Yo no sé ustedes, pero el S3 no es fácil de ver. No quiere decir que tenga que haber un rebote ipso facto, pero creo que no entrar en un giro crítico cuando un día se encuentra en la zona S3, yo creo que hay que hacerlo, ¿verdad? Si no quieren entrar en los tres niveles, por lo menos entren en el nivel 1 y 2, pero un rebote al alza del euro dólar podríamos buscar a lo largo de la sesión, yo creo que de manera clara y concreta. Bien, déjennos sus comentarios en el chat y lo vamos viendo y comentando entre todos. Tenemos euro dólar dentro, sí. Euro libra dentro, sí. Neozelandés dólar dentro, sí. ¡Qué barbaridad! Tres operaciones abiertas, ya, nada, en 5 minutos, para que vean que esto es pim, pam, pum, buscar cositas buenas y si las hay, atacar, y si no las hay, pues esperar a que el mercado dictamine sentencia. Esos son nuestros trades que proponemos, esta es nuestra trading station y estas son nuestras opciones, ¿de acuerdo? Así que ahí están nuestras operaciones. Les recuerdo que esta mañana ya ganamos el euro dólar, esta mañana ya ganamos la libra yen, y creo que, no sé, me quedó una por ahí del IBEX, que no sé al final cómo quedó, si llegó a empatar, si tocó. Yo creo que quedó en empate, si te parece la vemos, simplemente por repasarla. Hicimos un largo por RMO en el IBEX 35. Se fue un poquito para arriba, no alcanzó el objetivo, pudimos tocar el stop. Bueno, por ahí más o menos quedó la cosa más o menos digna, ¿no? Dice Fran, dice que es el mejor contenido de bolsa en todo YouTube, con diferencia, dice Fran Martínez. Fran, eres un crack, no te puedes imaginar cómo te queremos todos desde enbolsa.net. Así que muchas gracias por tus palabras de agradecimiento y de reconocimiento. La Trading Station, cartelito www.tsmt4.com, la herramienta de trading que les va a ayudar mucho. Háganme caso, mejorará su nivel de trading. No digo, no, en ningún caso les hablaré de si van a ganar dinero gracias a la Trading Station o no. Tampoco voy a hablar de rentabilidades porque no es el caso. Lo que sí les puedo asegurar, y eso es una realidad absoluta, es que van a mejorar con su trading, ¿verdad? Leslie Alfaro. Van a ser más eficientes, van a controlar mejor el riesgo, van a tener una gran perspectiva de posibilidades o alternativas de inversión. Eso es seguro.
Les vamos a dar datos estadísticos de cómo gana, cuánto se pierde, eso también es seguro, pero si ustedes van a ganar o van a perder con la herramienta, eso ya no es algo que nosotros podamos definir ni decir, porque ni somos una empresa de asesoramiento, simplemente somos una empresa de apoyo, formación e información. Rodolfo Miguel Torres, bienvenido a nuestro canal y muchísimas gracias. Bien, ahí lo tienen. Nos queda echarle un vistacito a los Coffee Box. ¿Cómo vienen los Coffee Box del día? Para eso hay que esperar porque todavía son las 3 y 28 minutos y por lo tanto tenemos que esperar a las 3, a las 4 que dé la señal. ¿Qué vamos a aprovechar? Un minutito que nos queda. Señores, canal de Telegram, no se lo pierdan. Ahí es donde están nuestras ideas. ¿Quieren saber qué activos hemos elegido esta mañana para tomar posiciones? ¿Quieren saber en qué evento vamos a hacer mañana, evento de formación al que les vamos a invitar aquí en directo? Está todo en el canal de Telegram. Fíjense, ya hay 4.945 personas que se han suscrito a nuestro canal de Telegram. Que les gusta lo que hacemos y nos siguen en Telegram. Es gratuito, no tienen ningún problema. Simplemente ponen su aplicación de Telegram en bolsa.net y ahí, fíjense, en directo les vamos avisando de todo lo que necesiten. Vamos a copiar el enlace de Telegram y lo vamos a dejar en el chat de destacados para que ustedes puedan seguir siempre desde Telegram cualquier cosa. El otro día, señores, y aprovecho para los que no estén en Telegram, hemos dejado un PDF formativo sobre la técnica del módulo arranque. Dale para arriba. Fíjense, regalito que vamos a ir haciendo cada X tiempo. Vamos a dejarles algunos regalos. Vamos allá, a ver si lo comenzamos, si lo tenemos. Si lo ponemos tan grande, ahí no vamos a ver nada. Entonces vamos a hacerlo un poquito más chico. Y al hacerlo más chico, vamos a empezar a ver, es más para abajo, más para abajo, más para abajo, poquito a poco, 1, 2, 3, eso ya no es poquito a poco, eso es a toda leche, ahí, ahí nos vamos, seguimos, 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 ya, yo creo que sube, 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 a ver, buenos días, interesante webinar de hoy, bajamos más, vaya por Dios, claro, si es que estábamos hace dos semanas atrás. Vamos abajo actualmente, cambio de tendencia, seguimos bajando. Buenos días, ahí lo tienen. Ya está disponible para todos los usuarios de Telegram el PDF sobre el módulo de arranque. Fíjense, descargar. Pincha ahí que se abra para que vean esa descarga. Desde el canal de Telegram pueden descargar el PDF. Lo tienen, lo abren y tienen un PDF explicando una de las técnicas de trading que utilizamos para los cambios de tendencia. No se lo pierdan. 3:30, comenzamos. Apertura de mercado americano, apertura de Nueva York, ya en directo. De la pandemia. Eso sí, tratan de rebotar algo los índices en estos primeros instantes de negociación. Ya caen menos de medio punto el Dow Jones de Industriales, 0,47%, 29.264 puntos y 0,39. El S&P 500, 3.367 enteros. El Nasdaq 100 se deja medio punto porcentual, 9.575 puntos. Pesa, como decíamos, sobre el ánimo de los inversores ese profit warning de Apple, con ese temor creciente a que el impacto económico del coronavirus sea mayor al que venían anticipando analistas, hoy con la agencia Moody's también advirtiendo de que esta gran incertidumbre es la que está pesando ahora sobre los mercados, sobre la inversión empresarial, sobre las exportaciones, sobre el comercio mundial, después de recortar además su pronóstico de PIB, de crecimiento global, en 2 décimas para este año, el de China en 6 décimas, hasta el 5,2%, desde el 5,8% anterior. Los inversores siguen esperando ahora a más referencias macroeconómicas. A finales de semana tendremos ese PMI manufacturero, hoy con un gran indicador adelantado, como ha sido el Empire State de Estados Unidos, de Nueva York, en este caso anticipando aceleración de la actividad con una lectura más robusta de lo anticipado por el mercado. En concreto, en el mes de febrero ha registrado aceleración hasta los 12,90 puntos de los 4,80 anteriores y frente a los 5 que esperaba el consenso de analistas. Siguen rebotando las bolsas en estos primeros minutos de negociación. 0,36% de caída para el Dow, que trata de recuperar los 29.300. El Nasdaq se deja un 0,38, tratando de recuperar los 9.600. Y el S&P 500, 0,28% de caída, 3.370 puntos. En este caso, plano empresarial, pues como decíamos, Apple en el foco. Sus caídas son bastante menos intensas de lo que lo han
llegado a ser durante la mañana, durante buena parte de la mañana. Abrían sus movimientos en preapertura con caídas del 4,1%, del 5,3% en Frankfurt, han llegado a ser los descensos. Ahora se deja un 2,44% en estos primeros instantes de negociación, también después de informes pues no demasiado catastróficos por parte de Goldman Sachs, de JP Morgan y también de Morgan Stanley. De hecho, Morgan Stanley ha mantenido intactas sus previsiones para la compañía y su recomendación de comprar, así como su precio objetivo. JP Morgan ha dicho en este sentido que no son las cifras demasiado preocupantes en cuanto al recorte de pronóstico de ganancias por parte de la firma fabricante de iPhones, que es más una cuestión relacionada con el sentimiento. Y Goldman Sachs ha dicho que, aunque recorta ligeramente su previsión de ganancias para el primer y el segundo trimestre, cree que recuperará los niveles de ventas y producción en los trimestres siguientes. United Technology se deja un 1,39%, Intel cayendo algo más de un punto porcentual, descensos de entre 7 y 8 décimas para 3M Company, ExxonMobil y de medio punto para Dow y Cisco Systems. En el lado contrario, el grupo de supermercados Walmart, 0,60% arriba, liderando los avances dentro del Dow Jones Industriales. Inicialmente caían para apertura después de resultados por debajo de las expectativas y también previsiones para todo el año, también que han decepcionado al mercado, pero ha anunciado una subida del dividendo, tanto el trimestral como el anual, subiendo un 0,6% en estos primeros instantes de negociación. Más de medio punto se anotan también Microsoft, United Health, Merck y también American Express. En el resto de indicadores, pues destacan las caídas que estamos viendo para compañías también fabricantes de chips. En este caso, pues tras el profit warning, lógicamente, de Apple. Lam Research se deja un 3,9%. Vemos también caídas para Western Digital del 2,8%, ASML Holding 2,5%, Micron Technology se deja un 2,7%, descensos también para NXP Semiconductos del 2,3%, Broadcom y Qualcomm con caídas de entre el 1,3% y el 1,8% en estos primeros instantes de negociación. Destacan, eso sí, las caídas que estamos viendo hoy para también compañías que han presentado resultados por debajo de la expectativa. Fluor se deja un 16%, con Agra Branson 6,4% y Alejon cayendo 4 puntos porcentuales en estos primeros instantes de negociación. En el lado contrario, pues destacadas subidas las que estamos viendo para Franklin Resources, 12,9% después de ese acuerdo que les hemos comentado de compra al que ha llegado, en este caso con su rival más pequeño, Legg Mason, por 4.500 millones de dólares. Está subiendo un 11,4% Franklin Resources después de ese acuerdo de compra. Advanced Autoparts, el fabricante de componentes para automoción. Ya hemos escuchado esa apertura de Wall Street, hemos visto la campana de Wall Street en directo, todos juntos, y además el informe de Audio Mercados acompañando a ese campanazo de Wall Street. Así que interesantísimo esta apertura de mercados americanos. Y atentos a los datos macroeconómicos, porque tenemos las actas de reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia. Fíjense, nuestro pop-up de aviso que sale en pantalla nos dice: oye, José, ten cuidadito si vas a operar el dólar australiano, porque en 30 minutos se espera noticia macroeconómica y la volatilidad va a incrementar ¿en quién? En el australiano. ¿Qué les parece? Pues ahí lo tenemos. Un pop-up de aviso, que es una de las herramientas que se utilizan en nuestra Trading Station para que ustedes mejoren su calidad de trading, o lo que es lo mismo, para que reduzcan sus márgenes de error, porque al recibir el aviso en pantalla del dólar australiano, ya saben que no tienen que operarlo. Que es todo lo contrario a lo que está ocurriendo en el eurodólar, que ya sé que todos ustedes ya la están operando, ¿verdad, amigos? Hace hora y media abrió Nueva York, dice nuestro amigo Gustavo. ¿Estás en vivo? Bueno, que yo sepa, Nueva York sigue abriendo a las 3:30 de la tarde, ¿verdad, amigo Gustavo? Que yo sepa, igual han cambiado el horario y ya no se abre a las 3:30. Yo ahora mismo te digo, Gustavo, en España son las 3:36:27 y te lo digo que sé que es esta hora exactamente porque tengo la comida aquí, porque acabamos de terminar de comer hace exactamente 36 minutos, justo a las 3. O sea que te doy fe de ello. Acaba de abrir el mercado americano y tenemos al euro dólar cabalgando. ¡Ojo al euro dólar! ¡No se lo pierdan! ¡Mírenlo, mírenlo! ¿Qué vamos a hacer con el stop loss, señores? Amigos, ¿qué pasa con el euro dólar? ¿Han hecho la operación del eurodólar? ¿No será verdad que se habrá girado al alza en directo, entrando en directo, con la posición tomada aquí en directo, con todos ustedes en vivo? ¿No será verdad eso, no? No será verdad. Vamos a hacer algo con el eurodólar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nos queda, ojo, 98,8 por 99,2, 99,99, ojo, un pip para conseguir la victoria. Recuerden, el potencial es de 11 pips. Va subiendo 10, así que soy de Uruguay y debe ser por el horario, dice nuestro amigo Gustavo. Pues no pasa nada, Gustavo, porque estamos en pleno directo.
directos, entradas en directo, ahí tenemos 98.9 por 99.3. ¡Qué nervios, señoras y señores! ¡Qué nervios! ¿Llegará o no llegará? Señores, mientras que llega y no llega, el stop loss, mire lo que vamos a hacer. Vamos a colocarlo en el precio de entrada. Oye, ¿a alguien le ha llegado 99.2 por 99.6? ¡Ojo! Medio pip para conseguir el objetivo. Medio pip a la una. ¡Ya! Medio pip a las dos. Medio pip a las tres. 91 por 95. ¡Ah! ¡Oh! Se nos fue. ¡Excelente! Dice David Rubio. Bien, muy bien. Y Damián dice, ¡qué grandes! ¡Fenomenal! Bueno, señores, el euro-dólar está ahí peleando, ¿verdad? Así que ya saben, si ven que la pelea les aprieta un poquito la soga al cuello, le dan al botoncito, se cargan una parte de la posición, se guardan sus 9 pips, que son suyos y se lo han ganado, y una vez que quiten los 9 pips, suben el stop loss al precio de entrada. Así que ahí lo tienen. Una de las operaciones que hemos hecho en directo que tiene muy buen aspecto. Lo que no sé es si el euro-dólar habrá aprovechado también el euro-libra para pegar un empujón o no. Ahí es donde tengo yo mi duda, el euro-libra se mantiene con dignidad. Señores, esto es trading, esto es en bolsa.net, este es su canal de análisis, estudio de mercados, hoy en directo haciendo la apertura de mercados americanos y ya con nuestro primer invitado, nuestro analista jefe, analista de enbolsa.net, Andrés Jiménez, que viene con todos ustedes, ¿para qué? Para analizar el Dow Jones, el S&P 500, el IBEX 35 y todos los activos de referencia que ustedes más os interesan y que vamos a ver juntos durante el programa del día de hoy. Así que ya entramos con los análisis top del día con Andrés Jiménez y sus estudios de flujos de capital, fortalezas y debilidades del mercado. 99 de nuevo. Pim, 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 pim. Bueno, amigos, ya estamos aquí. Fíjense quién está con nosotros, nuestro compañero Andrés Jiménez, que está aquí pegándole golpes al stand. Hombre, te vas a cargar el plato, muchacho. Bueno, ¿qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Muy buenas, muy buenas, muy buenas y felices, ¿no? Pues ya veo. Felices todas las de las perdices, porque todavía no nos podemos dar con el cantico. Pero... Fíjate, nuestro amigo Alejandro dice que él ya ha cerrado la posición con 9 pips de ganancia, o sea que... Hombre sabio, como diría aquel, pájaro en mano vale por dos. Correcto, y además veo que los que os gusta el scalping, esta mañana lo habéis dado a la libra yen, le habéis dado al coffee box del euro dólar, el IBEX 35 lo habéis empatado y ahora ahí estáis liados con el neozelandés dólar, euro libra y euro dólar, ¿no? Es lo que tiene seguir mi parte del programa, que es muy divertida, dinámica, no como otras de swing trading que son un poco más aburridas, sí, más pestiñeras y que saltan más los stops, pero bueno, esto es así, ya lo sabemos. Bien. Bueno, compañero, vámonos a por el mercado, vamos a hacer un vistazo, yo creo que podemos empezar, si te parece, analizando lo que nos toca en la sesión de hoy, que son los índices americanos, ¿no? Vamos a empezar viendo, si te parece, ese Dow Jones que nos pedía desde esta mañana ya nuestro amigo Joel, nos pedía el análisis de ese Dow Jones industriales. Bueno, pues lo que vamos a hacer para todos los espectadores de la tarde, porque lo de la mañana entiendo que ya saben, un nuevo apartado que hemos incorporado a la página web, así que vamos a pasar a enseñaros un nuevo sección que tenemos en la página web. Aquí tenemos la página web de enbolsa.net y para analizar desde el punto de vista de corto plazo a los índices americanos nos vamos a ir a la sección de bolsa y dentro de bolsa vamos a elegir índices bursátiles y nos vamos a encontrar, José, con una tabla de situación para los índices, una tabla de situación para los índices y algún consejito que nos pueda dar esta tablita. Fenomenal. Ahí tenemos. A ver, explícale a nuestros amigos de la tarde. Y sobre todo a nuestro amigo Joel, que nos pedía ese Dow Jones, explicarle un poco cómo podemos interpretar la tabla que tenemos en pantalla, cómo podemos aprovechar esa información y si esa información se actualiza, si no se actualiza, cada cuánto se actualiza y cómo podemos utilizarla para disfrutar un poco de esta sesión, ¿no? Bueno, yo a priori, si te parece, mientras que terminas un poco, está bien, ¿no? Vale. Ok, vamos a ir. Bueno, pues ahí podéis ver que tenéis a los índices europeos y a los índices americanos. Nos vamos a centrar en los tres americanos.
Por un lado, vamos a tener el precio aproximado de cotización, donde se ha realizado el último rastreo por parte de esta inteligencia artificial que analiza el mercado. Nos va a decir la tendencia de corto plazo, que en este caso, tanto en el S&P 500, en el Nasdaq y en el Dow Jones, son alcistas. Por lo tanto, las perspectivas técnicas entre los próximos días, de 2 a 5 días, es positiva y se supone que el mercado va a continuar subiendo. Y después, pues nos va a dar información sobre a qué o en qué nos tenemos que fijar o dónde tenemos que prestar mayor atención. Y en el caso hoy particular de los tres, la información es prácticamente la misma. Cerca de soporte, pivot del día. Por lo tanto, si la tendencia de corto plazo es alcista y los índices americanos están en un nivel de soporte de corto plazo, yo creo que puede ser una buena situación para plantear a lo largo. Porque tendencia alcista, más soporte, igual a oportunidad de largo. O sea que nuestra tablita tiene la información primero de la dirección de la tendencia. Correcto. Y luego de lo que podemos hacer en el día de hoy. Se supone que es lo que es de interés para el día de hoy. Que nos dice, por ejemplo, el caso de los índices americanos, que los tres están en un soporte del pivot point. Lo vamos a ver ahora en el gráfico en concreto. Y aparte podemos ver soportes y resistencias para hoy. Vamos a tener siempre, ahí ves como hay como tres o cuatro divisiones. Las dos últimas para la semana vamos a encontrar la resistencia y soporte para esta semana, para la semana que está en curso, y además para hoy vamos a ver la resistencia y soporte del día de hoy. Es decir, por ejemplo, en el Dow Jones tenemos el nivel de soporte a partir de los 29.364. Está cotizando por debajo, por eso nos dice atentos que está por debajo de ese nivel de soporte del día. Por lo tanto, desde ahí sí que podría haber algún proceso de acumulación, ya que la tendencia es alcista, sí que podríamos buscar algún tipo de señal positiva. Vale, esta tabla, ¿dónde la podemos ver? ¿Dónde podemos? Vamos a hacer una cosa, vamos a coger el enlace, lo vamos a poner, si te parece, perfecto, en Telegram, para que desde Telegram puedan entrar y verla, ¿verdad? Y ya lo ponemos ahí. ¿Cómo? Fijaros, ponemos esto es ahí. Tabla de situación. Tabla de situación de los índices. Consejos. Y consejos sobre índices mundiales. Vale. Índices bursátiles. Lo he escrito bien, ¿no? Bursátiles. Perfecto. Más importantes. ¡Top! ¡Top! Ahí ponemos ahí el enlace y le damos a enviar y ya tenemos ahí ese enlace. Perfecto. Muy a bien. Partir de ahí pincháis y ya se os va a abrir directamente esa tablita de índices con toda esa información. Ahí lo tenéis, ya sabéis, en Telegram simplemente entráis y ya tenéis un PDF para descargar el enlace directo a la tabla de IBEX y ahora también veremos el enlace directo a la tabla de Forex, porque tenemos algunos activos de Forex para analizar y tendremos que ver. Si te parece, una vez que ya sabemos que hay que entrar largos en el Dow Jones porque está en zona de suelo, vámonos directamente a buscar ese Dow Jones 30 y miramos el índice, si te parece. Vamos a ver ese Dow Jones. Para refrendar la idea, ¿no? Es cierto que de los tres, yo ya había visto los gráficos, lo había visto esta mañana, el Dow Jones es quizás el que menos me gustaría más otro tipo de índice. Esa tabla, evidentemente, como es para el corto plazo, nos interesa mirarlo en gráfico de 15, de una hora y 4 horas. Correcto. Para la parte de scalping intradía, eso está José con la Trading Station. Esto está pensado para los operadores de swing trading, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos al Dow Jones. Como veis, está corrigiendo. Y si pusiésemos el indicador, lo podemos poner en 4 horas también, sí. Si queréis. Se puede ver quizás un poquito mejor. Ahí lo que vamos a ir viendo es cómo el precio en el día de hoy, ya sabemos que está en el nivel de soporte, está corrigiendo, buscando la media móvil 150, y el detallito que a mí es verdad que me gusta buscar largos los índices americanos, el detallito es que ese nivel, ese recorte que está haciendo, lo realiza por debajo de este máximo. Y es una pequeña diferencia que hay, José, con respecto al S&P 500 y al Nasdaq, con lo cual el mensaje en realidad es el mismo, pero si yo tuviera que buscar largos, me centraría quizás más en el S&P 500, porque ese recorte, esta línea que he dibujado de máximo, si pusiésemos el S&P 500 vais a ver esa pequeña diferencia. A ver si lo podemos ver con los dos juntitos. Pon si te parece el indicador del pivot point, como nos estaba diciendo nuestra tabla que estaba en pivot. Perfecto. Vamos a refrendar esa información, ¿verdad? Vamos a refrendarla con el indicador de los pivot point del día. Ahí lo tenemos por ahí metido. Y también, ahí lo tenemos, fijaros, cómo ha llegado a la zona. Fijaros, ha llegado a la zona S2. Que era la zona, fijaros, el 29.246, zona pivot point 2, era una de las zonas que comentábamos, ¿verdad?, en la tabla. Correcto. De información. Nos marca ese nivel, por lo tanto sabemos que está en un nivel de soporte, en una tendencia alcista de cara a los próximos días, por lo tanto ahí podíamos unir. La diferencia con el S&P 500, por eso me decanto
Por el S&P 500 es que ese recorte, lo voy a poner también en 4 horas para que no veáis diferencia entre unos y otros, ahí lo tenéis. Fijaros que ese recorte en 4 horas del S&P 500 ni siquiera ha llegado a los máximos de referencia como hemos hecho en el Dow Jones, porque los máximos en teoría son estos. Aunque es verdad que el S&P 500 tiene otro nuevo nivel de máximo y por ende me gusta más porque va respetando claramente toda esa zona de resistencia anterior. Por lo tanto, yo buscaría más los largos en el S&P 500 que en el Dow Jones. Pero una cuestión de verdad, es curioso, pero en los dos casos, ¿verdad? Tanto en H4 en el Dow Jones como en el S&P, los dos tienen el MAC cruzado a la baja en H4. Incluso en diario habría que tener cuidado. No creo que estén cruzados, pero no, pero perfectamente bueno, cruzado al alza. Perfecto, ahora está declinando un poco, pero fíjate cómo en H4 ya ambos permanecen divergentes y cruzados a la baja. Lo cual era un síntoma un poco quizás de cansancio para aquellos que operen más en el corto plazo, ¿verdad? Correcto. De hecho, si os vais a un gráfico de una hora, en el caso del S&P 500, está dilatando ligeramente esa media móvil 150. Si pusiésemos la auxiliar, que es la de 300, que normalmente utilizamos, todavía, evidentemente, se mantendrán al alza. Ahí lo vais a ver, una especie de nube. Está justo en medio. Señores, ahora mismo se está cruzando el MAC al alza, con lo cual, a partir de ahora, sí es verdad que nos podría estar dando una oportunidad. Si queréis entrar de una manera un poquito más conservadora, la superación MAC del nivel de cero tendríamos... Hombre, fijaros un detalle, ¿verdad, Andrés? Si en diario, vámonos al gráfico diario, tenemos el MAC cruzado al alza, el histograma está en verde, ¿eso se llama cómo? Máxima potencia alcista o pleno impulso alcista. Con lo cual, en una hora, ¿qué tenemos que hacer? Cada oportunidad. Cada cruce al alza del MAC es un largo. Es un largo. Fijaros, el último cruce importante, lo vemos aquí el 7 de febrero, la señal fue magnífica y dio todo ese tramo. También aparecen señales del MAC NB el día 13 de febrero, el propio 17 de febrero, y yo creo que en esta, ya con un nivel más de saturación del MAC, sí que puede ser de interés buscar ese larguito en el S&P. Pues ya saben, para hoy lo decía nuestra tabla de información de la página web de Enbolsa, ya lo decía, ahí podemos buscar los largos. Vale. Muy bien, pues los índices, no sé si algo que destacar del Nasdaq antes de ir pasando página... ¿Con respecto a los índices americanos? El mensaje es el mismo y la situación del Nasdaq muy parecida en este caso al S&P 500. Fijaros, muy potente ese Nasdaq, lo vamos a poner en una hora para que lo veáis. Y una vez que lo pongamos en una hora, veis que lo que está haciendo es rebotar con fuerza, manteniendo estos niveles de mínimos importantes y desde ahí está rebotando y el MAC ya se acaba de cruzar hace un ratito. Por lo tanto, los valientes pueden entrar a partir de ya en ese Nasdaq con el stop, evidentemente, por debajo de estos mínimos. Y el que sea un poquito más conservador, como es, por ejemplo, mi caso, yo me voy a esperar a que el MAC cruce el nivel de cero, como ya hizo, por ejemplo, este día, el 10 de febrero. ¿Veis? No solo el cruce me avisa, sino que ya la superación del nivel de cero es el que me ratifica un poco la entrada. Con lo cual... Bueno, ahí se pueden hacer dos entradas, una cruce y otra superación, ¿verdad? No hay ningún problema en ese aspecto. Y para siempre, atacar. Amigos, importante, el stop por debajo aproximadamente en esos niveles que he marcado. Si colocáis el stop más arriba de los 9.470... sois carne de que el mercado os dilate, os salte el stop y os perjudique. El stop tiene que estar ahí para que podamos respetar la tendencia del activo. Pregunta Chema Guitar que si el indicador de la trampa, que todavía no es el nombre oficial, no. Porque estamos votando, ahora les enseñaremos dónde votar el nombre a la nueva técnica, la nueva estrategia que vamos a implantar y vamos a ir siguiendo en directo con todos ustedes. Si lo explicamos por la mañana o por la tarde, pues yo creo que lo explicamos el lunes por la mañana. No, o el jueves pasado. El jueves pasado por la mañana. De hecho, le diré a mi compañero Luján, que nos está escuchando, que se vaya al vídeo del jueves, ¿verdad? Pasado, que etiquete la zona en la cual se hablaba de la técnica y le póngalo ahora, técnica trampa para pleno impulso alcista, y lo etiquete con el horario para que podamos ir, clac, clac, pinchar directamente hacia esa parte del vídeo. ¿Esos indicadores con el color cómo se consiguen, Andrés? Bueno, estos indicadores forman parte de los distintos paquetes de indicadores de Enbolsa.net. De hecho, no solo con los indicadores puedes tener, no solo esos indicadores puedes tenerlo en tu MetaTrader, sino que estos indicadores van acompañados incluso de un buscador inteligente que va instalado dentro de MetaTrader. Por lo tanto, todo lo que estáis viendo, herramientas,
indicadores, screener, trading station, todo eso lo podéis conseguir a través de embolsa.net. Lo más fácil, amigos, lo más fácil es que os pongáis en contacto con nuestro equipo de soporte, que está deseando, sin ningún tipo de compromiso, ayudaros a elegir, bueno, los mejores indicadores o incluso los mejores brokers. Ese número de teléfono que veis ahí, más 34 642 02 1702, podéis directamente escribir un WhatsApp sobre la marcha y os atenderán nuestros compañeros de manera encantadora. Oye, una cosa, lo de la tabla esa sobre las sobre los índices, sí. ¿Eso está en la parte premium de pago o en la parte gratuita de Embolsa? En la parte gratuita, si vais a la página web gratuita de embolsa.net, lo voy a volver a hacer, embolsa.net, www.embolsa.net. Te lo digo porque vamos a ver ahora Forex, así que vete apuntándolo porque vamos a ir a Forex. Nos vamos a Bolsa y ahí vais a encontrar acciones, índices, Forex y materias primas. Si pincháis en índices, veremos la tabla anterior. Si pinchamos en Forex, José... ¡Vámonos a Forex! Nos vamos a encontrar con la tablita de situación y consejos para las divisas. Y uno de ellos ha sido la estrella del día de ayer, que fue la libra dólar. Que hemos entrado largo. Que hemos hecho un swing. Pero fíjate también un detalle, ¿verdad? En el euro dólar, y aprovechamos para ir repasando algunas divisas. Vale, perfecto. El euro dólar, desde por la mañana, perdón, teníamos tendencia bajista. Entonces, lo que hemos hecho primero de la mañana, ¿qué es? Buscar cortos, correcto. Bien. Porque el corto debía caer. ¿Hasta dónde debía caer ese corto? Bueno, lo vemos hasta el soporte del día. Y a partir de ahí ya la tabla nos informa. Llega el soporte, pipi, cerca de soporte, pivo del día. Lo que te está diciendo es no busques cortos en el internet, no sigas buscando más cortos hoy, porque está llegando a su límite, que es justo lo que hemos hecho, que por cierto, tenemos un largo, ¿no? Tenemos hecho un largo, ah. O sea, que fíjense, hemos aprovechado el corto del euro dólar siguiendo la tabla de información, porque podía seguir cayendo por su tendencia. Y justo cuando creíamos que ya está en una zona de soporte, y ya lo avisa, atento, cerca de soporte, pivot del día, entonces podemos buscar un rebote al alza, ¿sabes? Así que yo creo que es un poco lo que hemos hecho. Vamos a repasar, si te parece, esa operación del euro-dólar, simplemente. Oh, y bueno, ahí la tienen. Vamos a quitar el cartel de... Sí, bueno, señores. Señores, fíjense, ¿qué pasa con el euro-dólar? ¿Quién apunta ahí? ¿Qué pasa ahí, señores? ¿Quién nos ha seguido en el caso práctico del euro dólar? Fíjense que aparece ahí. ¡Victoria! ¡Qué maravilla, muy buena, señoras buena. Y señores! Operación de giro alcista del euro dólar. Así que nada, espero que hayan disfrutado de esa operación aquí en vivo y en directo, ¿verdad, Andrés? Sí, sí. Haciendo trading y scalping con ellos. Y otra de las operaciones, otra de las grandes divisas que hemos trabajado. Mira, Manuel, dice ¡Yor! Bien, Alexander, Carmen, ok, Alejandro también. Victoria, Edison Cartagena también se apunta. Tony Zamora, qué maravilla. Nuestros amigos, qué disciplinados son con los ejercicios prácticos. Otra de las estrategias que habíamos propuesto en el día de ayer, en la zona de swing trading, que es nuestra zona now trading, ¿verdad? Uh-huh. Era un largo en la libra dólar. Vamos a explicar esa operación, si te parece, y cómo podemos visualizarla. Ojo, ojo ahí al euro libra, que me gusta la pintita que está tomando. Sí, sí. Fíjense, sí. El euro libra ahí, la velita de rechazo que está dejando en una hora. Vamos a verlo en 5 minutos, si te parece. Porque seguramente podrá enseñarnos algo más wonderful. Ahí fíjense. Ahí va cabalgando sobre la llanura. Vale. Qué maravilla. Ahí ese euro libra. ¿Y el neozelandés? ¿Qué le pasaba al neozelandés? Bueno, también una posición que habéis tomado, bueno, ¿no? Quieto, vamos allá, ese neozelandés dólar en 5 minutos. También. Fíjense vale, cómo cabalga también hacia la zona relevante. De hecho, creo que hemos entrado en 86. Sí, es que hemos entrado en la mitad. Ok, perfecto. Muy bien, pues ahí lo tienen. Esta tarde me perdí esta suculenta entrada, dice nuestro amigo Nathan Iman Silva. Oh. No pasa nada, Nathan. Hay más días que plátanos y nos tienes todos los días a las 9:30 de la mañana en directo y los martes por la tarde, sesión doble, así que tienes para aburrirte. Divisas, libra dólar, ¿qué hicimos con ella? Bueno, lo primero que yo en el día, se publicó en el día de ayer y os explico un poco, nos fuimos en la tabla. Aprovechando, hacemos un recortito, si te parece, mientras que hablamos. Ahí tenemos esa tabla, como vemos ahí. Y en la libra dólar, ayer ponía la información de que estábamos llegando a un nivel de soporte. De todas maneras, la información no ha cambiado mucho en cuanto a su dirección, porque sigue diciéndome lo mismo. Me dice buscar largos por... Ojo, mira, fijaros lo que dice, la primera vez que lo vemos. Buscar largos por señal del MAC o figuras chartistas. Que el tío ya busca si tiene figuras. O sea, que el tío ya... Le pegamos un copiar y la metemos en Telegram también. Ahí tenemos esa tablita. Copiamos para que lo vean en Telegram y ahí ponemos
Tabla a ir a enviar y tablita de situación, ahí lo tienen. Y ahora editamos y le metemos el enlace, editar, y le ponemos el enlace del de arriba, el mismo, ¿verdad? Ah, bueno, ese, y fíjate, ahora la tenéis ahí, pim pam, la enlace tabla Forex, tabla, ¿no? Forex, ¿vale? Ahí lo tenemos, guardar, y fíjense qué maravilla, ahí tenemos ya nuestra tabla de Forex con las posibilidades del día. Acuérdense de todo esto en el canal de Telegram, suscríbanse sin dilación. Vamos, entonces teníamos un largo en la libra dólar y ahora nos dice que... Bueno, pues ahora lo que me está diciendo la libra, ahora si no lo he operado, por ejemplo, ahí pregunta José Marín, dice, oye, tenéis mucha gama de técnicas para entrar en el mercado, ¿en cuál me centro? Bueno, si estás haciendo scalping, ya sabes, las tuyas son las VCNs, MACNB, giros o RMO, si estás haciendo, en este caso, swing trading, las nubes, RSI, MACNB, etcétera, etcétera. Cada espacio temporal tiene su ataque. De hecho, José Marín, la libra dólar lo que te está diciendo es que en gráfico de una hora, cuatro horas o 15 minutos, busques largos por una señal del MAC o por figuras chartistas. Venga, vamos a buscarlas, libra dólar. Vamos a echar un vistazo a esa situación que nos comenta en el mercado y que publicamos ya en el día de ayer. Ahí la tenemos. Esta era la idea de ayer, que el precio recortase, el mensaje que nos decía era diferente, pero la idea era comprar en 1,2975, y a partir de ahí buscar el objetivo en la zona de 1,3060. Eso fue ayer, nosotros estamos dentro y estamos disfrutando de esa señal. Pero me imagino a gente que no pudo ver la señal porque no está suscrita al Now Trading, mala suerte, debería estar gratuitamente en ese Now Trading o no está en Telegram. Fíjense. Qué maravilla la libra dólar, lo que ha hecho. Fijaros cómo llega hasta el punto de entrada nuestro. Ahí vemos cómo toca ese nivel de 1,2975, dilata un pelín, muy poquito solo, y a partir de ahí da la entrada. Y fijaros, para los que no estén dentro, lo primero que decía, busque señal por MACNB. Señores, pues por MAC tenemos un cruce del MAC al alza y que el MAC ha superado cero. Por lo tanto, en cierto modo, esto nos está dando una señal de nube tendencial o de MACNB. Lo que me está diciendo esa señal es que el precio incluso podría continuar al alza. Pero también José hablaba de figuras. Y aquí, es verdad que no, hay es, la, 15 minutos, no es la más purista, pero ojito que muchos podrían estar viendo una especie de hombro, cabeza, hombro en todo este entorno invertido que marca. Por lo tanto, en realidad, si esa supera el máximo, que sería el objetivo nuestro, podía tener recorrido hacia la zona de máximo. Sí, perfectamente interpretable. Vale. Perfectamente vale. Interpretable. De hecho, dentro de poco vamos a sacar un informe sobre los hombros, cabeza, hombro, con todas las estadísticas sobre la operatividad con esa figura chartista en suelo y en techo. Y ya verán cómo los estudios estadísticos son muy interesantes para saber qué probabilidades de éxito tenemos de ganar un hombro cabeza a hombro, en este caso invertido, cuando aparece en el mercado. Bueno, pues daros cuenta, la información que nos está dando esa tabla es relevante para el operador de swing trading. Se va a gráficos de una hora, cuatro horas, 15 minutos, el que más te guste a ti operar. Y fijaros, ahí vemos, señal del MAC la tiene, correcto, porque ha cruzado el MAC al alza y ha cruzado el nivel de cero. Y existe una especie de figura chartista para los amantes de la figura. Así que la libra dólar, disfrutando de ayer, José, y si llega a 1,3060, pues yo seré feliz, estaré contento y todo lo que ya le han podido hacer. Fenomenal. Pues... Oye, pues son las 4 en punto. Si te parece, miramos el Coffee Box, porque saben que a las 4 arrancan las señales del Coffee Box y hay que estar muy atentos. Ese Coffee Box USA, ese Esto lo sirve, vamos a cerrar, claro. Y ahí tenemos. Y vamos a ver los Coffee Box americanos que nos deparan. Le recuerdo, por ejemplo, para nuestro amigo Federico Barragán, que dice que es la primera vez que ve este canal. Así que lo primero, Federico... Se habrá suscrito, ¿no? Se habrá suscrito. No lo sé, pero lo primero tiene que ver el hombre si le gusta o no. Y luego ya se suscribirá, no seas... Pero lo primero, a Federico le damos la bienvenida, ¿verdad? A todos, para que... Y las gracias por estar aquí y darnos la oportunidad de conocer nuestro programa, a él y a todos. Y muy atentos al euro libra, que nos dice Jolopaca que el euro libra ha alcanzado el objetivo. No será verdad eso. ¿Otro no, objetivo más? ¿Otro más? No, no será verdad, no será verdad. Ese. ¿Dónde está? Y este que se ha llegado en neozelandés dólar. Pero ¿y el neozelandés dólar qué le ha pasado? El neozelandés dólar, sí, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Es una posición que habéis tomado esta mañana. Bueno, y ahí acaba de llegar. Sí, sí. Vean ese neozelandés dólar, señores, largo que hemos tomado. Ahí lo tenemos, la victoria en el neozelandés dólar. Vamos a poner la operación, Andrés, ponemos el registro de operaciones. Sí. Tomaré al principio del vídeo, que es la parte de scalping, donde está ahí José solo con su pizarra y su pantalla grande. Ahí podéis ver el planteamiento de la estrategia de ese giro crítico. Creo que lo tengo que tener por aquí. Un, dos, tres. Order pollito inglés. Ahí está.
Marcamos y ahí veis un poco la estrategia. Es de scalping, 10 pips, lo que hablábamos. Fíjense dónde entramos, fíjense, lo hemos hecho en directo aquí en el programa. Sobre todo lo digo por nuestro amigo Federico o Edison Pérez, que son nuevos en el canal. Bueno, pues en este canal te hago un resumen muy rápido. Estamos de lunes a viernes de 9 y media de la mañana a 11, aproximadamente a 11 y media, un poquito antes, a 11 y cuarto, y los martes por la tarde. Y lo que hacemos es analizar el mercado, proponemos ideas de trading y las operamos aquí, en directo, en vivo, con ustedes, para que vean cómo trabajamos, por qué tomamos las decisiones y cómo lo hacemos, simplemente. Nosotros, nuestra profesión es el trading, pero lo hacemos en abierto con todos ustedes para que disfruten, nos vean y aparte pasen un buen rato. Pues esta es una de las operaciones que hemos propuesto en la tarde de hoy, nada más empezar el programa. A ver quién nos ha acompañado en ese neozelandés dólar desde el chat de destacados, que nos vayan avisando. Y ahí tienen la operación de largos y la victoria en ese con esos pips, esos 10 puntos que hemos conseguido en el neozelandés dólar. Y ahí va, fíjense ahí va. Qué poquito le queda para alcanzar el objetivo, el euro contra la libra, ¿verdad, amigos? Y ya el euro dólar ya lo vieron, así que oye, en el neozelandés dólar hemos lanzado el victory. Sí, ya. Sí. Vale, sí. Fenomenal. Pues nada, la victoria. Enhorabuena, Edison, enhorabuena a todos los que nos han seguido. Mira, por ejemplo, Pamela Pinto también es la primera vez que nos ve. Muy pues bien. Pamela, gracias por estar ahí con nosotros. Y nada, ya sabes que análisis, estudios y operativas. Si te gustan los mercados, si te gusta el scalping, muchas cosas para que disfrutéis. Así que nada, seguimos con los análisis. Andrés, son las 4 de la tarde, si te parece vamos a dar paso a nuestro invitado del día. Hoy tenemos con nosotros a Ioannis Kantarsis, que es editor jefe de la revista Trader Magazine, que muchos de ustedes conoceréis. Espero que la leáis porque es una revista gratuita y muy interesante. Y además, él es operador, como ya saben, él es operador de futuros y de opciones y además lo hace de una manera muy limpia y muy buena también en su sala de trading. Así que si te parece, vamos a hablar con Ioannis Kantarsis. Y no te muevas, Andrés, porque luego fíjate lo que tenemos. Tenemos análisis sobre Disney, el análisis de AT&T, tenemos el análisis de Johnson & Johnson y tenemos aquellos análisis que ustedes nos dejéis. Francisco Rodríguez, Miguel Ángel, Jessen, Miguel, los nuevos igual, Pamela Pinto y los que queráis, nos dejáis vuestras acciones americanas porque hoy analizamos acciones americanas con todos ustedes. Así que vamos a dar ya la bienvenida a Ioannis Kantarsis, que lo tenemos por ahí esperando, que es el editor jefe, como hemos dicho, de la revista Trader Magazine. Lo tenemos ahí, estamos ya en directo, pero parece que tenemos algún problema con la toma. Muy bien, pues si te parece, Andrés, dinos así a plumazo. Ahí tenemos a Ioannis ya. Así que vamos a entrar, pero un plumazo rápido. ¿Qué acciones nos esperan? Vamos a analizar contigo. Bueno, pues vamos a ver acciones como Amazon, vamos a ver acciones como New York Times, vamos a ver acciones como... Lo veremos luego, claro que sí. New York Times, qué maravilla. Sí, y sí, Amazon, sí, chulísimas. Vamos a verla luego. Vamos a hablar ahora con el editor jefe de Trader Magazine. They say imagination is the mother of innovation and competition drives the change we need to evolve and grow. By studying the past, we learn how to improve. New technology gives us the opportunity to move forward, reinventing the world around us, reimagining what is possible. We think it's time for a change. Tigerwood, trading evolved. Mira ahí. Bueno, ya estamos aquí en directo con nuestro compañero, amigo Ioannis Kantarsis, analista de K2, de su sala de trading y además editor, jefe de la revista Trader Magazine. Ioannis, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Gracias por invitarme de nuevo. Nada, un placer. Desde Grecia, ¿verdad? Estamos desde Atenas. ¿Estabas o desde dónde? No, estoy en Madrid. Claro, es verdad que tienes el evento ahora, sí, tienes esta semana. Ahora lo diremos para que te vean aquellos que estén en Madrid y quieran verte en directo, ¿verdad? Sí. Aquí te pego por no... olvidármelo, pues claro. Aquí te pego la fecha porque mi evento es mañana y hoy hablo de parte de IG, claro. Pero mañana es el evento más o menos para principiantes y medio avanzados. Qué bueno, pues ahora vamos a que te escuchen todos, por supuesto que sí, para aquellos que estén en Madrid y se puedan acercar a verte. Lo primero, si te parece, le echamos un vistazo a la revista Trader Magazine, que la tenemos ahí en pantalla para que vean. ¿Cuándo ha salido la revista? Ya, pues salió el viernes justo y creo que hay algunas cosas interesantes sobre el uso del VIX, del índice de miedo. Qué bueno. La portada habla de los fondos de alta cobertura y bueno, aquí tenemos más estrategias
sobre el order flow, el volumen, sí, y demás cosas. Creo que vale la pena, siempre es gratuito leerlo. Claro. Lo único que ¿cómo, es... se la pueden, ¿cómo se la puede descargar Lila Carlos, Hernán Ponce, Alberto Torres, Oscar, Cristian, David, Brian, Dolores? ¿Cómo se la pueden descargar para poder leerla tranquilamente en su iPad o en su tablet o en el ordenador? Bueno, vamos a ver. Aquí traders-mediobank.es es nuestra página web. Correcto. Entonces, aquí a la derecha, aquí pone el login y bueno, suscribirse. Claro, se registran en la página, que es gratuita, y ya pueden descargar, sí, ¿verdad? Su... Todas. Pueden descargar todas sus revistas desde hace 2013, sí. Fenomenal, pues estupendo, maravilloso, lo vemos ahí y lo vamos a, claro que sí, vamos a echarle un vistazo a esas estrategias y a todos esos artículos maravillosos que aparecen en vuestra revista. Vamos, si te parece, echamos... Creo que vale la pena. ¿Perdón? Creo que vale la pena. Hombre, por supuesto que sí, si no, no se lo diríamos, ¿verdad, nuestros amigos? Vamos a echar un vistazo un poquito, situación de mercado, si te parece. Vamos a hacer un pequeño resumen desde tu punto de vista, desde vuestra sala de trading, k8trading.com. ¿Qué pensáis que puede estar haciendo el mercado ahora a corto plazo y cómo podemos enfocar, ya sabes, mercado americano, nuestra sesión de hoy, sesión americana? ¿Cómo ves a ese futuro del SP500 y qué ideas proponéis? Sí, permítame empezar con esto, uh-huh, que creo que lo sume todo. Uh-huh. Y es una foto que estoy ya dando a mis seminarios porque eso me dice que no quiere parar. No quiere parar la subida en el SP500, es el torito aquí está empezando a actuar, pero no le deja. No le deja. Not yet. Es bueno, ¿no? Sí, muy bueno. Bueno, pues es que hay gente en Wall Street que lo utiliza en sus seminarios, de hecho elegí demostrarlo. Pero volviendo a los gráficos en la normalidad, la situación se depicta muy claramente en esta foto porque el SP500 cae, pero no tanto, y no demuestra recortes tan fuertes como para poder pensar que ahora ya hemos visto un pico, ¿no? Ayer y a lo largo de la semana estábamos diciendo en K8 Trading, para quienes estaban disfrutando de nuestro acceso gratuito que les cedimos, pues que la zona entre 3.390 y por ahí es un techo temporal. Ajá. Y que a lo mejor liquidamos posiciones para esperar un recorte. Lo está haciendo, pero 20 puntos casi no es nada. Es solamente, ¿sabes?, la gente que tiene ganancias muy a corto plazo y las está cogiendo. Lo que pasa es que nos vamos a preocupar solo si el S&P 500 cae por debajo de la zona de 3.320, 3.300. Uh-huh. Y además es un número redondo. Uh-huh. Yo sigo alcista. Comentaros que hace 3 días abrimos posición larga para la gente cuyas carteras gestiono, hablemos posiciones largas en el petróleo. Ajá. A 51 en el crude de abril, lo que quiere decir que lo que comentábamos hace una semana, que todo va a subir junto. De hecho, vale, el dólar sube, el oro sube, la bolsa sube, el petróleo sube. No es normal, pero es así, hay muchísimo dinero. Mientras estemos con con los tipos de interés casi negativos, y ahora creo que también en los Estados Unidos hay un rumor que está entrando también en, uh-huh, en un estado de tipos de intereses negativos, pues eso no parará, no dejará de subir. Entonces, cada parada que hace por tomar un descanso, de momento parece que es una oportunidad para abrir posiciones largas. Pero, haber dicho esto, comprando aquí, siempre me dice la gente que es muy caro, que me lo lleva diciendo los últimos 11 años. Pero comentaré que la situación, creo yo, macro, y la situación fundamental de las empresas con sus resultados es mucho mejor que hace 3 años, lo que respalda una bolsa alcista, que a pesar de que esté por encima de cualquier predicción, yo creo que sigue en un canal alcista que no ha roto. Ajá. Y que pues los altibajos que hace dentro de una zona de, no sé, 50, 100 puntos, tampoco es algo interesante. Entonces, sumando, yo creo que seguimos en el canal alcista, tanto por el S&P como para el Nasdaq, porque tiene las empresas de tecnología, y toda la oportunidad que da dentro de una caída de 80, 100 puntos, se ve por ahora como oportunidad para comprar, especialmente para el S&P,
la zona de 3.300, 3.320 en nuestra sala K8. Sí. Ya mencionaremos cómo se habrá evolucionado la parte técnica, por si impone algún peligro, donde vamos a ver algunas posiciones que ya están al lado corto por las instituciones. Eso ya lo tenemos que ver cómo se actúa en este momento. Una de las cosas más interesantes, o por lo menos que a mí me parece muy interesante, es vuestro posicionamiento en el petróleo, porque el petróleo, para mi gusto, es un activo que está difícil definirlo, ¿no? Parece que es muy bajista, pero de repente tiene brotes verdes y parece que quiere recuperar. Parece que el coronavirus, el efecto coronavirus, empieza a disminuir en parte en ese impacto negativo, ¿verdad? Que ha tenido, que parece que ha tenido directamente en el precio del petróleo. Y según vosotros, ahora os pasáis a positivo en el petróleo. Me comentabas que pasáis a ser alcistas. Hablamos de una posición de corto plazo, de medio, para carteras. Cuéntanos un poquito sobre el petróleo. Yo te digo, sí. Depende de cómo lo ves, porque yo gestiono tanto carteras de 20.000 como de medio millón, entonces depende del riesgo que quiera asumir cada cliente. No lo operamos en K8, ¿eh? Eso es algo de la gestión discrecional, porque en K8 operamos solo los índices, como saben nuestros amigos, pero junto con el dólar, la subida del dólar, pues el petróleo da un hedge, ¿no? Da una protección junto con el oro, y es más por su situación técnica, que se comprende que tiene un canal entre 50 y pico dólares y 60, donde estamos viendo casi con una precisión quirúrgica. Entonces creemos que puede dar un 20% al alza con un stop a los 49-40 dólares. Ahora, recordar que el petróleo es un producto bastante caro para trabajar, porque cada punto, que es el mínimo tick, es 0,01 dólares, o sea, un centavo, vale 10 dólares. Entonces, un por ciento o 100 diestos valen 1.000 dólares. No es barato. O sea, tienes que tener un poco el apetito de riesgo, pero yo abriría posiciones a esos de 51 y pico, si a lo mejor cae. Estoy hablando del futuro de abril, ¿no? Porque hay más bueno, esperanzas. Más sabes, también. Tú sabes, Giovanni, que hoy en día el petróleo te permite, muchas entidades te permiten operarlo con CFD, con contratos del mini. Bueno. Pero está muy bien, José Luis, pero con CFDs, petróleo, discúlpame, pero no. O sea, algunos productos los tienes que operar con los productos de la bolsa sí o sí. Los CFDs son unos productos un poco más para índices, un poco para FX, pero para cosas como petróleo, materias primas, etcétera, y el oro... Hay que ir directo al futuro, ¿no? Al futuro. Claro. De hecho, el mayor riesgo que corro es esto, perder 1.500 euros por cada futuro que estoy abriendo alrededor de la zona de 59 dólares. Hoy cotiza un poco más para arriba, estaba cotizando a 52,80 en algún momento, y el stop loss está un poco por debajo de los 50. Entonces, si el apetito es ahí para algunos de los inversores, nosotros tenemos que esto tiene la oportunidad de darnos un 20%. Ojo, que también tenemos un filtro de volatilidad. Si en algún momento el oro dispara 3% un día y 4% al día siguiente, salimos fuera corriendo. Claro. No espero el 60. Claro. Entonces, es un estilo para este producto entre esta zona comprendida, entre 50 y 60, pero con el filtro de volatilidad. Muy bien. Oye, una pregunta. Con esto vamos... Para ver la apertura americana, ya sabes que nosotros las aperturas americanas solo hacemos los martes. Entonces, oye, para seguir las aperturas americanas con k8trading.com, ¿qué pueden hacer para veros trabajar las aperturas americanas? Mira, yo la semana pasada creo que te había pasado las claves para febrero. Febrero está terminando, pero nos quedan también unas 7-8 sesiones. Y si tienes las claves, pues están válidas para la apertura de los Estados Unidos. No sé si la gente entra, vemos alguna gente, pero luego descontinúan. Sí. Pues tienen ahí las claves durante unos días más para ir probando cómo estamos tradeando también la apertura de los Estados Unidos todos los días, excepto los viernes, amigo mío. Vale, perfecto, pues estupendo. Lo pueden hacer además a través de la propia página de Trader, ¿no? La misma página de Trader. No, ahí no damos las claves. Si quieres te los paso en el chat. Aquí te he pasado la fecha del seminario. Si viene mañana el seminario, se lo comento. Vale, aprovechamos y vemos. Ahora, sitio del seminario mañana en Madrid, el seminario en directo, para verte en directo, sobre todo sí, la es operativa. Presencial, por eso. De hecho, he bajado a Madrid, pero también hoy al Hotel Illunion, es mañana, 19, mi charla sobre las opciones financieras junto con Daniel Lacalle y demás expertos, Eduardo Bolinches. Sí. Mañana, entre las 4 y 9.
pues es la charla de parte de IG. Y luego pasado mañana, el día 20, tengo mi propio seminario durante 3 horas en el Hotel Puerta de Toledo, que está por el centro de Madrid, creo, por Puerta del Sol. Y aquí en el chat he puesto la información. Muy bien. Es gratuito. Ambos eventos son gratuitos. Perfecto. Pues fenomenal. Ahí lo dejamos puesto. Y nada, dicho queda para todos los que estén por Madrid y te puedan acercarse, pues evidentemente todos invitados a verte tu charla de opciones y de mañana junto con Inge y la de pasado, pues digamos ahí ya es un curso más amplio de 3 horas de formación contigo, también gratuito. Eso, eso. Muy bien. Comentarte una cosa más. Dime. Última, José Luis, antes que te vayas, que el dólar, porque lo habíamos comentado la última vez, y siempre hemos estado alcistas y seguimos alcistas, porque la gente piensa que ahora va a hacer un bounce y a lo mejor ya vamos a ver 1.12, pero estamos hablando de una fuerza brutal y a pesar de la lógica, sigue subiendo. Si se queda un poco por debajo de estos niveles, vamos a ver el 1,05. Nuestra proyección, y no te asustes, es de 0,94. Pero en la paridad vamos a vender casi 70% de la posición. Pero en la paridad pensamos que va. O sea, dentro de 2020, creo. Pero tiene que subir hasta el 0,94, porque ahora los Estados Unidos tienen una diversificación global en cuanto a los importes y las exportaciones y tiene una mejor posición y con un dólar fuerte, pues no va a tener ningún tipo de problema por el momento, creemos. Pues no creo que le guste mucho a nuestro amigo Donald Trump, ¿no? Que coja tanta fuerza el dólar porque quizás ahí él empezará a atacar a la manipulación del mercado de divisas para debilitar las divisas en Europa. Yeah, yeah. Y por ahí irá por la cantinela, irá por ahí para atacar luego con medidas extraordinarias. Pero bueno, muy bien, Ioannis, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus análisis y por tus comentarios. Ahí dejamos los eventos de mañana y pasado para que puedan verte en directo en Madrid, por un lado. Por otro lado, k8trading.com para que puedan visitar la sala y veros trabajar las aperturas europeas y americanas. Y por otro lado, la revista Trader Magazine, que es fantástica y contenido de lectura muy interesante, una de las revistas más seguidas y más vista en castellano a nivel mundial. Así que una oportunidad interesantísima la que le ofrecemos a todos nuestros seguidores del canal de YouTube. Ioannis, muchas gracias. Muchas gracias a ti, hasta luego. Nos vemos en breve, chao. Bueno, señores, pues ¿qué tenemos ahora? Nos vamos ya a analizar las acciones destacadas del mercado americano. Tenemos, recuerden, esas ideas que nos ha aportado nuestro analista jefe, Andrés Jiménez, sobre posibilidades de operativa en acciones americanas. Pero ¿qué falta? Pues falta que veamos todo eso y que entre con nosotros Andrés. Venga, vamos ya, que nos quedan todavía 15 minutitos de programa.
Bueno, ya estamos de vuelta, señoras y señores. Ya tenemos por aquí a Andrés Jiménez de nuevo, vuelta a casa por Navidad. Andrés, muy buenas. Muy buenas. Por cierto, Andrés, seguimos con la fiesta del día de hoy. Yo no es por nada, pero nuestros amigos del chat de destacados están calladitos, pero ¿qué te parece lo que ha pasado con el euro libra? No me diga que también habéis ¿también? Conseguido. ¿También? No sé. No. No será verdad eso. Vamos a meter orden ahí. Ahí tenéis. Order history. ¿Qué ha pasado con el euro libra, amigos? No lo comentáis, no decís nada. Ahí lo tenéis, la operación hecha en directo con todos ustedes. Tres operaciones hechas, creo que no hemos elegido mal. No sé, Andrés, tú cómo lo ves. Pero me da a mí que mal, yo, no hemos elegido, ¿eh? Yo os digo una cosa, empezar el programa a las 3 de la tarde, a las 3, a las 4 menos cuarto, elegís tres activos, que han sido el eurodólar, eurolibra y neozelandés dólar. Y los tres, en menos de una hora, han conseguido los objetivos. ¡Victory! Todo eso en directo, en vivo, pues amigos, yo creo que eso... Tres victorias en el día de hoy aquí en directo, señores. El que no lo haya visto o no le guste el programa, es que, oye, ¿qué pasa con esos likes? No me tiras like, Andrés. Ahora, ahógame en likes, tírame likes por lo alto de la cabeza. Ahí hay likes por la derecha y likes por la izquierda. Muy bien, señores. Fenomenal. Bueno, vámonos a por las acciones. Andrés, ya sabes que estamos en el momento acciones. Muy bien. Dice Ildefonso, se incorpora ahora. Ildefonso, tío, te has perdido tres operaciones, tres ganadas, amigo. Quiere acciones. Pues venga, vamos a ver. Pues señores, en el mercado americano hay acciones de altísima calidad. Yo sé que vosotros tenéis vuestras acciones favoritas. Yo os voy a decir cuáles son las mías. Pero las mías son favoritas no solo porque están en buenas condiciones, sino porque pueden dar señal en los próximos días. Yo creo que alguien nos preguntaba por Disney, ¿no? Voy a aprovechar para... Nuestra amiga Cristian, nuestro amigo Cristian, pregunta por Disney. Bueno, Disney es justo lo que estáis viendo en pantalla. ¿Qué me gusta a mí ver de una acción? Lo primero que yo miro en una acción siempre, y lo vais a ver en los análisis que vamos a hacer a continuación de una manera un poquito más rápida, fijaros en ese indicador que está justo donde está en la cabeza de José, ese indicador que es un histograma que se pone verde y se pone rojo, no es un MAC, eso es un indicador de flujo de capital. Y si ese indicador está rojo, significa que el dinero o las manos fuertes o los grandes inversores no están apostando por esta compañía. Si estuviese verde, sí. Por lo tanto, Disney... Es cierto que tiene una tendencia alcista, técnicamente diríamos que es todo ok, pero no está entregando dinero. ¿Qué haría yo? No elegiría Disney, buscaría a lo mejor una acción dentro de su sector, que en este caso es el sector de media americano. Si estás dentro, bueno, pues yo tendría el stop más o menos en los niveles de 130, si no pierdes el 130 estarías bien posicionado porque la tendencia sigue siendo alcista. Hombre, es que sabes qué puede pasar, Andrés, que nuestro amigo ha entrado porque hubo un breakout. Sí, hubo una superación en su momento. Superación de máximos, ¿verdad? El stop en esa situación, vamos a ver un poquito la distancia que había a la media en ese justo momento. Era buena. Un 8, vale, el stop que estaría ahí más o menos, niveles, al menos te ha podido tocar en niveles de 134. El stop para mí 132, 130, si lo toca, amigo, yo cerraría posición. Hombre, y si quieres irte un poquito más lejos, pues en el último swing, ¿vale? Que ya sería un poquito de palabras de 123, mayores. 124... colocar el stop. Para mí ya no tendría sentido tenerla en cartera si pierde los 132 porque la tendencia se pondría en duda, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos ese caso de Disney dentro del broadcasting americano, empresas de entretenimiento. Tenemos también Always, que nos hablaba de la empresa. Esto ya no me hace falta. No. Siempre se me olvida, me quedo con los cascos y me voy a mi casa con los cascos puestos y me acuesto con ellos. Nos preguntaba Always por la compañía de la teleco... de las telecomunicaciones americana, ¿no? La AT&T, que es la número uno a nivel norteamericano. Pues mira, lo que voy a hacer con AT&T, y creo que también preguntaban por Johnson & Johnson, si no me equivoco, ¿no? Nosotros tenemos una zona premium. Antes, en las tablas de información que habéis visto de índices y divisas, está en la página web en abierto, totalmente gratuito. Pero dentro de Enbolsa.net hay una zona premium, exclusiva para los usuarios premium, donde nos focalizamos principalmente en el análisis de las acciones de cara al medio-largo plazo. Y ahí vamos poniendo ejemplos de carteras, ¿no? Carteras americanas, carteras europeas y carteras incluso de la zona no euro, ¿no? Bueno, pues precisamente esas dos acciones, si me voy a la cartera americana, ha
AT&T y Johnson & Johnson son dos acciones que ya tenemos posiciones en ellas. De hecho, han sido las últimas posiciones que hemos tomado. El 10 de febrero entramos en AT&T y entramos en Johnson & Johnson. Por lo tanto, de entrada, son acciones que a mí me gustan porque las tengo en mi cartera. Por lo tanto, si no, no las tendría. Efectivamente. A partir de ahí, bueno, el objetivo para AT&T lo tengo marcado en 41,18 y el objetivo para Johnson & Johnson en la zona de 155,31. A priori, bueno, vamos a echarle un vistazo a ver cómo va, pero yo creo que, bueno, estaríamos dentro, rondando el precio de entrada, no creo que haya variado mucho. Ahí tenemos a AT&T, ampliamos un poquito el gráfico diario y prácticamente está en el precio de entrada. Señores, es una señal en un gráfico diario para que alcance el objetivo. Tengo que estar, puedo estar perfectamente entre 2 y 5 meses. Además, es un MACD con una pauta plana muy grande. Todo el desarrollo, evidentemente, va a necesitar. Tiene que romper también ese breakout de máximos de la AT&T para que se pueda ir a 41.20, ¿no? O sea, hace falta una ruptura todavía, ese new high, ¿verdad? Que claro. Que le dé fuerza, ¿vale? Así que ahí tenemos a AT&T. De momento yo sigo dentro, mi stop 35.71. Y en el caso de Johnson & Johnson, bueno, también estamos dentro. En este caso creo que era por un VCN, con lo cual una operación un poquito más rápida, correcto. Pero parece que se está ahí aguantando. De momento no me disgusta, me hubiese gustado que estuviese ya en la zona de objetivo. Pero bueno, se ha quedado ahí parado más o menos en la zona de 150.5. Está aburriendo un ratito. Sí, pero bueno, parámetros. Yo estoy dentro prácticamente desde los niveles de 151, el stop 144... Seguimos dentro, ahí tenemos Disney, AT&T, Johnson & Johnson, que nos pedía Christian, Always y Miguel Rivas. Perfecto. También nos pedía Tesla, ya sabe que está muy de moda, Andrés, que es un activo que está hoy liderando el movimiento al alza con ese 6,48. De hecho, ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer que hablábamos, y decíamos, bueno, ya es que parece que se ha calmado un poquito, ha perdido volatilidad. Vean mi prima. Bueno, es que en ya, zonas. Es que prácticamente Tesla se va moviendo de 5 en 5%, con lo cual prácticamente por poco que haga, bien. Señores, ante un activo como este, si estás dentro, bien. Si no estás dentro, te puede dar un revolcón en cualquier momento. Porque es verdad que de momento mantiene la tendencia. Y aquí vamos a irnos a los clásicos, ¿no? Vamos a mirar que el MAX sigue cruzado al alza, por lo tanto sigue en pleno impulso alcista, por lo tanto cada corrección, cada vela trampa o vela fantasma, cada vela que veamos en contra nos puede dar una señal. De hecho lleva un VCN con objetivo conseguido, otro VCN con objetivo conseguido, otro VCN con objetivo conseguido, otro VCN con objetivo conseguido y está en el, este VCN que va a conseguir el objetivo. ¿Qué ocurre? A mí no me gusta nada esta vela, por cierto, del gráfico diario, porque ahí probablemente eso se vaya a convertir en una zona de consolidación. Es decir, que es muy probable que Tesla a partir de ahora se lo vaya a tomar un poquito con calma. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo está en la vorágine de que todo el mundo quiere Tesla, pero a mi gusto no es una acción que yo compraría ahora, José, para tener en mi cartera, porque bueno, ahí ya sabemos que podemos utilizar un activo eso tan fuerte, puedes utilizar una técnica muy rápida como el VCN, o la técnica de la vela fantasma, vela trampa, ¿verdad? Que ya explicamos en la sesión del jueves y que pueden ver en el vídeo y que la veremos con más profundidad en los próximos días, ¿verdad? Así que por ahí tenemos a Tesla, alcista muy potente, se puede seguir operando en ella perfectamente, pero es verdad lo que dices, que esa vela de arriba de la zona de los 1000, ahí quizás todo este entorno se puede convertir en una zona donde vamos a juguetear con el precio, vamos a marear ahí a la gente y normalmente cuando tiene una explosión como la que ha tenido, es verdad que va subiendo, pero en la última parte la explosión ha sido muy vertical, a partir de ahí se tenga que parar, regularizar un poquito antes de continuar subiendo. De hecho, es que los datos del MAC, por ejemplo, del indicador MAC, no se vean visto en la historia. Ajá. Fíjate que dice nuestro amigo Alfonso Pedrajas que le dan valor objetivo hacia los 1300 según los entendidos. Está claro que nosotros no somos entendidos, Andrés, porque yo, como la bola mágica mía la tengo sin pilas, yo no puedo decir que va a 1300 porque no tengo ni idea. Yo me limito simplemente a ver un poco el mercado, ¿no? Y puede ser, en razón que nos dice Alfonso, y puede ser que su precio objetivo sea 1300. ¿Sabes cuál es el problema de comprar Tesla ahora mismo? Que Tesla puede, si yo entro ahora, ¿dónde coloco el stop, José? ¿Dónde lo pongo? Bueno, pues es que hay que elegir una volatilidad altísima, claro. Y por lo tanto, ¿dónde, si yo entro ahora, dónde le pongo esto? Es cierto que puede llegar a 1300, pero pues, sabes, y si no lo sabes, te lo cuento yo, que para llegar a 1300 no tiene por qué hacerlo de manera vertical, claro. Sino que esto puede corregir perfectamente, y lo voy a exagerar, a 600,
no pasa nada porque la tendencia seguirá siendo alcista y desde ahí volver a atacar la zona más alta. ¿Qué ocurre? Que si yo entro ahora, ese 600, estaría volgando el stop a un 30% por debajo. ¿Estamos locos o qué? Por lo tanto, muy importante no solo que la acción sea de calidad, sino elegir bien el momento de entrada. Tesla es buena, pero ahora mismo está demasiado lejos como para poder colocarnos de una manera óptima. Eso a ver, cositas, tengo a nuestro amigo Valentín Atanasov, que nos pide, por favor, que analicemos en oro, y no es el primero más, así que no te preocupes, Valentín, que no te vas sin el oro, eso te lo tengo clarísimo. Dice José Marín, el VCN, ¿a qué se refiere? ¿Qué estrategia están comentando? Pues el VCN, José, es una de las técnicas estrellas nuestras, técnica bandera, que puedes ver en nuestro canal de YouTube. Mira, más fácil, te voy a dejar el enlace o debajo en la descripción, o dentro de la página web donde pone indicadores NB, ahí tenéis un listado completo de cada una de las técnicas que utilizamos en embolsa.net, ¿vale? Pues no está. La cosa del directo, ¿vale? Están ahí. Os dejo el enlace. Ahí, mira, en el enlace que os hemos puesto están todas las técnicas y tiene un vídeo explicativo. Correcto. Con cada una de las técnicas. Así que, José Marín, aparte, esta técnica se estudia en el curso de swing trading que hacemos. Para todos los que queráis avanzar o mejorar un poco en vuestro conocimiento de las estrategias, que sepáis que todas nuestras técnicas están explicadas en un curso de formación bastante, bastante interesante y amplio. Ahí lo tenemos. Ahí tenéis. Fijaros. Todos estos son técnicas de entrada, es decir, que nos ayudan a elegir el momento óptimo de entrada, como puede ser la técnica euroasiático, el RSI extremo, el VCN, que es el que vamos a aplicar ahora para entrar, por ejemplo, en Amazon o en New York Times o en todas las acciones que vamos a ver a continuación. El MACNB, que es un poco lo que se puede utilizar, lo que he comentado antes, en el SP500 o en el Nasdaq, o la propia técnica de Fibobox, que es la que hemos utilizado en la libra contra el dólar. Si os fijáis, estos son técnicas para entrar, técnicas que nos ayudan a elegir el momento óptimo para comprar o el momento óptimo para vender. Muy bien, todas pues técnicas están a por ello. Andrés, vamos a echar un vistazo al oro y nos metemos rápidamente con New York Times, con Amazon. Venga. y con el otro activo estrella que tenemos preparados para incluir en nuestra cartera de acciones americanas. Pues el oro, ¿no? ¿Me has dicho? El oro. Vale, mira, señores, el oro. Lo voy a comentar yo, José, si no te importa, sí. Porque el oro, señores, nos ha saltado el stop de una estrategia de la semana pasada. Y que es que la vida es así. Fijaros que la semana pasada comentamos la posibilidad de buscar un corto desde aquí. Iba muy bien, pero se ha dado la vuelta y me ha saltado el stop. Con lo cual, aquellos que estén preguntando por el oro, por la estrategia de swing trading de la semana pasada, pues saltó. ¿Vale? Eso ya para empezar. Igual que ganamos una, ¿verdad? Esta la cascamos, creo que ganamos una en el DAX, ese mismo día. Ganamos una en el DAX. Ganamos el DAX. Esta empezó bien, luego se fue hacia atrás. Intentamos proteger la mitad de la operación, no pudo ser. Igual que hoy hemos ganado tres, pues mañana perderemos una o dos o las que sean. Hombre, solemos ganar bastante más de las que perdemos, las cosas como son. Pero, la vida es así. Pero bueno, stop saltado y la verdad es que el oro sigue siendo un cañonazo. Las cosas como son, sigue siendo un cañón y además, fíjate cómo en el día de hoy, quizás mañana, en diario, el maxi cruzar alza. ¿Qué significa eso? Efectivamente, fijaros el detallito donde tenéis que poner la mirada en el oro y es en ese MAC. Está a punto de cruzarse al alza. Si se cruza y además supera esta zona claramente de máximos, pues nos va a dar, o nos estaría dando en cierto modo, una señal clara de continuación de tendencia. A partir de ese momento, si cierra por encima de los 1.600 puntos, nos bajaremos al gráfico de una hora y ya os prometo que lo que nos ha pasado, ese salto de stop, la venganza se sirve en un plato frío. La semana que viene, le buscaremos la sangre al oro. De todas maneras, y eso es verdad, hay que decirlo, la culpa la tenemos nosotros en parte porque nos hemos metido en un activo súper alcista en dirección contraria. Y entonces esto te puede pasar cuando juegas en la parte del proceso correctivo. Siempre lo dijimos, ¿eh? Era una operación de alto riesgo, operación para gente experta. Porque siempre lo hemos dicho, operar el swing trading o el intradía durante una corrección es lo peor que podéis hacer. Es lo más difícil. No lo peor, es lo más difícil. Y ahora, al cruzarse el MAC de nuevo, volvemos otra vez a estar hiperpositivos para la operativa de largas. Así que desde ahí nos bajamos al gráfico de una hora, ¿verdad, Andrés? Es correcto. Y en cualquier momento que veamos oportunidades de largos, vamos a atacar los largos. En el oro, eso lo digo para nuestro amigo Valentín Atanasov, que sepas que vamos a empezar a buscar largos desde hoy mismo, mañana ya, una vez que cierra a las 12 el oro. Si cierra con el MAC cruzado al alza, empezaremos ya nuestra búsqueda de largos por técnicas de procesos correctivos
llámese MacNB, por ejemplo, en gráfico de una hora, de hecho, superación de máximo. De hecho, ya se me ocurre una posible idea para la semana que viene. Habrá que ver cómo se mueve un poco en el día de hoy y mañana, pero ya os digo que en el siguiente corrección que tenga el precio vamos a ir a por él. ¿Por qué? Porque esto es probable, si ese MAX termina por cruzarse, que esté desarrollando una pauta impulsiva. Por lo tanto, ha desarrollado el movimiento 1, el movimiento 2, ahora está en desarrollo del movimiento 3, lo dejamos tranquilamente que termine, pero lo vamos a esperar con la escopeta cargada en la zona 4, que tiene todas las papeletas de ser esta zona que vemos aquí de 1590. Sí, esa zona, más abajo, claro. Lo veremos, ahora mismo no vamos a anticipar acontecimientos, pero nuestra cabeza, ¿verdad, Valentín? Y todos los que os gusta el oro, ya está maquinando cómo quitarle el dinero que nos ha quitado, que nos lo devuelva a través de los largos. Así que tranquilidad y esperaremos el momento oportuno. Vámonos a ver esas acciones y luego le contestamos a José Marín, que nos dice, José Luis Andrés, de todas las estrategias que tenemos en bolsa, ¿cuál es la que tenemos más testeada para scalping? La verdad es que tenemos, nos duelen los nudillos de operarlas todas. O sea, que es que no hay bueno, una... Bueno, es que las cuatro están interiorizadas super, en la Trading Station ya continuamente están testeadas, con lo cual es que... De hecho, fíjate un segundito simplemente en la Trading Station, si la tenemos ahí, nos vamos al book de órdenes. Fíjate un detalle, para que veas solamente un detalle, nos vamos al book de orden de hoy. Fíjate cómo en el día de hoy, por la mañana, por ejemplo, para que la veas... ¿Por no, salida? No, por salida, sí, un poquito más abajo. Para que veas desde la mañana, mira, esta mañana desde las 9 que ha abierto el mercado, fíjate, desde ahí más o menos ha empezado a operar, fíjate, ha hecho entre las 9 y las 3 de la tarde, pues fíjate, habrá hecho como 30 operaciones, 28 ganadoras y 2 perdedoras. Y ahí más o menos los ratios de éxito están muy equiparables entre las distintas técnicas. Sí. Si hubiera una peor que otra en concreto, pues evidentemente no la trabajaríamos. Pero si te vas a estadística, lo podemos ver, fíjate, las curvas de equity, el VCN ahora mismo está enrachado. Claro. El VCN ahora mismo es una bestia. Sin embargo, si te vas al MACNB, está en una fase un poquito más correctiva en cuanto a dinero ganado. El RMO, si te fijas, también está corrigiendo en cuanto a dinero ganado. Y el giro crítico, el hombre está peleando por salir un poco de un bache importante. O sea que si yo me tuviera que quedar con una técnica para día de hoy, quizás fuera el VCN porque tiene la serie estadística más espectacular ahora mismo en cuanto a resultado de éxito, ¿verdad? Venga, vamos a ver esas acciones, Andrés. Bueno, pues vámonos al mercado americano y vamos a rastrear a todo el mercado americano. Más de 1.900 compañías. Y diréis, ¿y qué vas a hacer? ¿Verla de una en una? No. Eso ya no lo hago, yo lo hice hace ya mucho tiempo, hace ya 10 años cuando empecé en esto, señores, iba una a una mirando las acciones. O sea, me pegaba una semana para ver todo el mercado, que era... ¡Qué barbaridad! ¿No? Sí, estaba medio loco, ya llegaba también medio loco. Perdido, ¿no? Sí, y miraba todo el mercado americano de uno en uno. Pero eso ya no se hace, y si lo hacéis, señores, es que no estáis utilizando las herramientas que debéis. Me voy a ir directamente al radar de oportunidades y me voy evidentemente al mercado americano. Y fijaros lo bonito que es el radar de oportunidades, que vamos a poder elegir o seleccionar las acciones por industrias y por sectores, que eso es muy importante para invertir en el mismo lugar que lo hacen las grandes. Para poder seleccionar aquellas compañías que no solo tienen un buen aspecto técnico, sino que además cuentan con la confianza de los grandes, de las manos fuertes, pertenecen a sectores interesantes dentro de grandes industrias y correcto, que tienen momentum operativo favorable. Lo primero, si entráis en esta sección, lo que vais a encontrar es en la tabla de las señales que han dado. Ahí tienes Tesla, que nos dio una señal. Fíjate cómo Tesla nos avisó, oye, por VCN te puedes meter largo. Y tanto, como que la acabamos de ver. Efectivamente, ahí podemos ver señales que se han producido en los últimos días. Con lo cual, aquí, para la gente que sea un poco vaga, que no quiera trabajar mucho, entra en radar de oportunidades y se va a encontrar un listado de acciones que son fuertes y que pertenecen a industria y sectores fuertes. Con lo cual, todo lo que hay aquí, en teoría, son señales de compra de altísima calidad. Pero a mí me gusta repasar un poquito o hacer un pequeño filtro. Lo primero que yo hago es ver, dada la situación del mercado americano hoy o esta semana, ¿qué técnica debo de aplicar? La pregunta que, por ejemplo, nos hacía José Marín, ¿qué técnica tengo que utilizar ahora? Pues muy bien, si yo quiero comprar acciones americanas, la técnica que tengo que utilizar es VCN. Solo una ahora mismo, ¿por qué? Porque el mercado es proclive, la situación del mercado es favorable a operar los VCNs. No quiere decir que las otras técnicas no se pueden operar, pero si fijan las probabilidades de acierto son algo más bajas. 61% en el MACNB, 59% en la acelerada, o 47% en el ratio 2-1, o sobreventa extrema 60. ¿Cuál es el mejor ratio? El 82% del VCN. Sobre todo es el 82% en relación a el máximo porcentaje que puede tener. Por lo tanto, la situación actual del mercado americano favorece los largos por VCN en las acciones. Por lo tanto, José, vamos a buscar los posibles VCNs que se van a activar en los próximos días. Y fijaros,
Me voy a ir a preseñal, es decir, acciones que no han dado señal, pero pueden darlo en las próximas horas o días. Y en el VCN, un truco para todos vosotros, yo voy a marcar también el New High, que estén cerca de máximo, que sean acciones que van subiendo y que están superando los máximos de los últimos 12 meses. Con eso nos aseguramos que son acciones de calidad. Y lo tercero que vamos a hacer en el mercado americano, nos vamos a ir a los sectores. Y le vamos a decir, en vez de elegir un sector, le vamos a decir que el sector sea fuerte. ¿Vale? Sector top. Y fíjate que simplemente con esos tres selecciones vamos a tener hasta 42 compañías que pueden dar una señal de VCN de altísima calidad. Evidentemente, son muchas. Vamos a aplicarle un filtrito más. Pero fijaros, tenemos aquí a LAM, tenemos, por ejemplo, a Medisys, tenemos a Thor. A ver, Thor Industries, Deutsche Bank, en este caso, Applied Materials, del SP500, tenemos a SML Holding. Esas son acciones europeas ya cotizadas en Estados Unidos. Tandem Diabetes, que tampoco es muy conocida, de las así más humana, por ejemplo, la tenemos ahí también, o Liberty. Tenemos a Treter Technology, tenemos a Dekert Outdoor dentro de la ropa, ¿vale? O Amazon, que la tenemos ahí abajo. Así que vamos a echarle un vistazo a alguna, o New York Times, vamos a echarle un vistazo a esas dos que hemos elegido, ¿verdad? Vale, aquí tenemos un listado y para aquellos que quieran avanzar un poco más, podéis ir filtrando un poquito también por las industrias, ¿vale? Se puede filtrar industrias fuertes. Le damos a industrias fuertes, se va a reducir un poco, no mucho, porque son 32, me recuerdo. Sí, sí. Y ahora podéis ir eligiendo, por ejemplo, por las industrias. Por ejemplo, le voy a dar servicios de consumo, ¿no? Bueno, voy a ir una a una a elegir alguna. Y aquí ya pues tengo un grupito más reducido. De servicios de consumo, ¿quién podemos elegir? Pues podemos elegir New York Times, que ya lo adelantaba, o podemos elegir Amazon, como podéis estar viendo. Con lo cual, cualquiera de esas dos... Vamos a ver esas dos, que nos quedan 2 minutos. Dos minutos tenemos, pues vámonos a Amazon a ver si... Una para Amazon y uno para New York. Y además, en el caso de Amazon, es una operación que yo he planteado en la zona premium como una operación un poquito especial, debido a que viene también de una rotura de máximo de una manera fantástica. Ahí lo vemos. Es que ese máximo, fijaros en Amazon, lo que voy a plantear es una compra, es un VCN mezclado con una superación de máximo. Y la idea la tengo clara. Si llega, tengo colocado una orden de buy limits en 2130, ahí es donde quiero comprar, buscando un objetivo en 2385. El stop, 1840. Yo creo que la idea clarísima, la operación no puede ser. Vamos rompiendo largos en Amazon con una entrada limpia y un objetivo y stop ratio 1-1, sencillito, cortito y al pie. Vámonos a por New York Times, que era otra de las compañías que teníamos para nuestra cartera de activos americanos. La tenemos por ahí, New York Times. Tenemos también a nuestra amiga Margarita, dice, saludos desde Ecuador. Yo entré hoy en MCO y en AXP en long y TSN en short, pero de la última ya me salí, dice nuestra amiga Margarita Angélica, que ha estado esta mañana muy activa en el mercado americano. Así que se ve que opera, además, opera de manera rápida en el intradía, sí, sí. Cosa que está muy bien. Y es difícil, ojo, muy difícil. Bueno, ahí tenemos... Ahí hay grandes maestros, ¿verdad? Como Oliver Vélez, por ejemplo, que hace una operativa en acciones interesantísima en apertura de mercado americano. Vamos a ver esa. Bueno, pues aquí tenemos a New York Times. Fijaros, una superación de máximo clarísima. Y cómo ya se va separando de la media de 8 exponencial, que es la que veis ahí. Por lo tanto, en una corrección de un par de días que toque esa media de 8, esto es una acción que yo voy a querer meter en mi cartera, utilizando en este caso la técnica VCN, que es la que es favorecida por el mercado americano. Que tenía un 82% de éxito. Ya saben, el ratio se mueve con el ratio 1-3. Así que 82% al ratio 3... 4-2. 4-2, o sea, ratio 1-2, para que no entendamos. Ratio 1-2, volatilidad 2-4, pero ratio 1-2, 82, es maravilloso, porque fíjense cómo ahí tenemos un ratio muy bueno para el éxito. Y ahí tenemos simplemente esperar que corrija New York Times, y en la primera corrección entramos en ese apoyo en la media de 8, tomamos posición compradora y la metemos en nuestra cartera junto con Amazon. Me dijiste que había una tercera, ¿puede ser? ¿Alguna sí, otra que te guste? Había algunas que me gustaban, de hecho os lo puedo enseñar aquí y veis el listado, aunque no veamos todos los gráficos, pero que se vean los grafiquitos. Fijaros, estas son las que yo estoy vigilando. Me gusta mucho de bienes de consumo, Thor, y es que ya el nombre. Thor Industries, el nombre. Con el martillo y la cara roja. Martillo, ¿no? Y todo ahí. Ten en cuenta que esta compañía forma parte de los Vengadores, así que ahí. Bueno, pues ahí. A mi hijo le encanta también, ojo. Yo que le vi el nombre. Es más de Capitán América, pero bueno. Es que no está, pero Milla Thor, sí, y digo, ¿verdad? Bueno, pues. Aquí tenemos, fijaros, una superación de máximo, un pullback casi perfecto a esa zona, y estoy esperando a ver si es capaz de tocar el 84-47. A punto de entrar para que forme parte ya de nuestra cartera.
Recuerden, amigos, mañana a las 9:30 estamos en directo con todos ustedes analizando el mercado europeo, los activos top, los mejores. Mañana analizaremos el petróleo y lo veremos. El petróleo y el dólar americano, ojo, que está el tío con muchísima fuerza. El petróleo también lo veremos mañana, ¿verdad, sí, Andrés? A ver si podemos rascar bola con el petróleo. Y también, ya saben, todos los screeners, todas las ideas, no se pierdan la página web, sección de índices y divisas, para ver por la mañana a primera hora o por la tarde cuáles son los mejores lugares para poder realizar operaciones. Y todos los que quieran información sobre la Trading Station, sobre nuestros screeners, todo lo que quieran, ya saben, aquí lo tienen, en ese número de teléfono. Pueden ponerse en contacto con nosotros, simplemente un WhatsApp. Preguntan lo que quieran y nuestro equipo de soporte técnico les ayudará en todo lo que necesiten. Dejen sus comentarios, no, recuerden darle a likes. Ustedes son los que hacen posible este programa. Sin ustedes, este programa no existiría. Muchísimas gracias a todos un día más por compartir esta sesión de apertura de mercados americano con nosotros, con Andrés Jiménez y conmigo. Y les esperamos a todos los que nos han visto hoy como primer día. Espero que les haya gustado y espero verles en más programas. Y a los que ya sois fieles seguidores nuestros, pues solamente daros las gracias por vuestra fidelidad. Mañana más y suponemos y esperemos que mejor. Hasta mañana. Chao.